Hola, gentecilla. ¿Qué tal estáis? Feliz Navidad, feliz día 25 de diciembre. Tiri 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 tiri. Feliz Navidad, gente. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos al stream de tardes aquí, como todos los días. Aquí estamos con los streams a tope. A ver, leo por aquí, ¿vale? Paso por aquí a saludar al chat. Mira, tenemos a Isoncito. Isoncito, ¿qué tal? Buenas noches. Sone también, buenas noches. Jason, escúchame, esta noche VR chat, ¿no? Yo sin problema, yo estamos a de charla tranquilito, ¿vale? A ver, de avance no está, pero está el zorro, estoy yo, o sea, está tú, estará Anito, supongo. Habrá gentecilla, ¿vale? Para charlar y eso, tranquileo. Mírame algún mapa así de Navidad, que a ti te guste, porque yo no yo estoy liado, ¿no? Yo no puedo. Gato también, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz Navidad, ¿qué tal estáis, zorrito? El zorro tiene un. El zorro va ciego. Zorro, ¿qué tú vas ciego, zorro? Tranquilo, zorro, tranquilo, zorro. Tómate un coagolita. Un coagolito, zorro, déjate de arco. Zorro, si quieres te meten al Conan, pero te digo yo, que tú vas ciego. O sea, ten cuidado. Vamos a ir a un sitio muy peligroso, ¿vale? Cuidado, cuidado. Ponte pantalón largo. Hombre, Luis, ¿qué pasa también? Muy buenas, Luis. Feliz Navidad, ¿qué pasa, tío? Killer. Hello, hello, hello. A ver, por aquí, ¿qué más tenemos por aquí? Zoni también quiere jugar conmigo, pero Zoni es muy mala y no tiene ordenador, no puede jugar. Ale Hacker, ¿qué tal también? Guapísima. Muy buenas tardes, feliz Navidad. Y tiene que salir, normal, normal. Habrá mucha gente que ahora podrá salir, porque tened en cuenta que el año pasado estaba la prohibición, no se podía a ningún lado. Ahora se puede, pero gente, con cabeza, por favor, ¿eh? Con cabeza. Además, ha venido aquí a Jerez a pasar la Navidad con su familia, pero todos con mascarilla, con su distancia de seguridad, con sus cosas, ¿vale? Gente, con cuidadito. A ver, sigo por aquí leyendo. A ver, Regis, también, feliz Navidad, feliz Navidad. Y tenemos un nuevo follow que es Yuikun, Yuikun, ¿qué tal? Muy buenas, feliz Navidad. Hello, buenas tardes, hello, hello, hello. A ver, dice Luis, pues bien, estoy jugando al Splinter Cell Blacklist. Hostia, me han dicho que van a sacar un nuevo Splinter Cell, ¿eh? Tú, Luis. Y se me ha costado, pero me deja jugarlo. Nice. Dice, este año hay Mushi, Mushi Coronavirus. Exactamente, zorro. Hay que tener mucho cuidado, como dice el zorro. A ver, por aquí. ¡Feliz Navidad, Yui! Dice, yo estoy confinado porque uno de mi clase ha dado positivo. Claro, es que te digo una cosa, Luis. Mi sobrino, o sea, está en el colegio, ¿vale? Y, tío, todo este año, tío, no para de escuchar. Es que mi amigo ha cogido coronavirus. Después mi sobrina. No, es que mis amigas, una de ellas cogió el coronavirus. Es que el par de amigos cogió. Tío, está todas las clases llenas de coronavirus, tío. O sea, yo no sé. Sí, aunque, claro, también es verdad que se juntan muchos niños, tienen que ir a clase por cojones, a no ser que las hagan online. Es que es un caos, tío. Eso hace que el virus, boom, lo trae para arriba, y más en Navidad o en épocas de frío, ¿vale? Que es lo que más jodido es. También me contó mi sobrino que tienen que tener la ventana abierta y dice que entrenar rasca que te mueres, ¿sabes? La clase, que está todo el mundo así arrecío, ¿sabes? Háblele por aquí. Y si estoy jugando en la nube y se cerraba todo el rato. Ah, en el Game Pass, dices tú, Killer. Si tienes el 5 GHz de Wi-Fi, te funciona bien, creo, ¿eh? Con dos a mí me da parones. El zorro. Sí, me pasó también, mira, también le pasa a Joy-Kun. Es que la gente, tío, hay que tener mucho cuidado con eso, tío. Dice lo peor que empeoró el COVID es quien se cuidaba más para no pillarlo. Eso le pasó también a Tony, un amigo mío. Un amigo mío del trabajo, ¿vale? Del museo que yo antes iba, que ahora está cerrado porque está ahí un COVID del carajo, a pillar coronavirus, tío. Y él es súper meticuloso para eso, tío. Él cada vez que va a un sitio, pum, se lava sus manitas con su gel de este desinfectante, se pone su mascarilla bien, yo qué sé qué. ¡Pum! Pilló el virus, tío. Y claro, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué la pilló? Porque él tiene que salir mucho, porque él es pintor, él trabaja también haciendo chapús por ahí, por las casas, ¿no? Haciendo pintura, esas cosas. Por lo mejor la cliente está infectada, estaba en su casa ella sin la mascarilla, por haber tosido o lo que sea, ¡pum! Y se la ha pegado a la mierda. Y era mi amigo Tony y su familia están todos infectados con el coronavirus, tío. Es que es un horror. A ver, le pone aquí. Dice. No, en GeForce Now. Ah, en GeForce Now no he probado yo. Y si tengo como 6 GHz en el Game Pass, no hay ningún juego de Ubisoft, menos el For Honor. Ajá. Dice, yo me vacuné una, la verdad. Yo tengo ya puestas las dos vacunas. Y la tercera, a ver qué pasa. Yo ya os comenté que lo de las vacunas, a ver, está bien. Es la polla. Pero, tío, tampoco podemos estar cada 3 meses con una vacuna. O sea, 3 meses parche, 3 meses parche. No, cojones, esto no es un juego para meterle parches. O sea, hacer una en condiciones, tomaros el tiempo con las dos que tenemos. Creo que estamos servidos ahora mismo. Hacer una gorda, bien, y que te meta esa y te dure un año, tío. O sea, no que dure 3 meses, cojones, para eso. Ahí dice, hay COVID en el Belén. Claro, zorro, tanto está hasta los pastores infectados. Dano, ¿qué pasa? Muy buenas tardes. Feliz Navidad. Hello, 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 muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos, gente? A ver, esta noche seguramente hagamos VR chat, ¿vale? Estaremos ahí de tranquileo, charlando, tomarse un cafelito calentito.
A las 11, todos tranquilos ahí, después de cenar, de puta madre charlando. ¡Feliz Navidad, Dano! ¡Feliz Navidad! Gente, hoy he estado en el Conan. Ahora vais a ver, hombre, un café calentito son Jason, sí. Un colacao, un calentito, la gente se toma café por la noche. Joder, no, se lo toma Gloria, por ejemplo, cuando termina de cenar, a las 11. Se toma su cafelito calentito, se queda a tope. O chocolate también, pues chocolate, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Una taza de Nesquik. Dice, si quiero jugar en la nube con Stadia, con Ubisoft Plus, tengo que gastarme 3 pavetes. Para un servicio que casi ni uso. Pues me envolvía que me mola y no te pierdes comprar otra vez un juego que no tengas en la plataforma. Ah. Yo ya Fortnite lo usé una vez, para el Fortnite, para ver cómo iba de ping. Y iba un poquito, tú sabes. O sea, y funcionaba bien, pero yo notaba el delay un poquito al disparar. Oye, ¿qué has merendado? Yo he merendado un Nesquik, Dano. Un Nesquik calentito. Café de noche a tomar los estudiantes universitarios, dice. Bueno, un chocolate caliente te pasa que te queda muy dormido también, ¿eh? Un chocolate caliente te queda tieso. Dice Zorro, dice un chocolate caliente y churrito, ¿vale? Dice Yoriku, yo voy si tomo un café y te miro, dice. Ah, eso es lo bueno. Depende del wifi. ¡Choganto! ¡Choganto! Muy buenas noches, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, Choganto! Que, por cierto, gente, hoy he estado haciendo un modelo de VR Chat, ¿vale? Que lo he terminado. Le he pasado al cliente el personaje, tío. Y me ha dado pasta de más. Y se bueno, toma, un aguinaldo para Navidad. Y digo, ¡ay, Dios mío! Muchas gracias. La gente está súper amable, ¿eh? O sea, en Navidad, el espíritu de Navidad es para todos muy bueno. Vale, gente, un segundito. Vamos a poner por aquí las cositas. Os voy a enseñar cómo tengo el Conan. Tío, estoy haciendo una pedazo de casa. Uf, es que está muy guapo, tío, el juego. O sea, está muy, muy chulo. Porque tienes mucho... Muchas cosas, tío, para pa crear, para hacer. Lo malo, tío, es que me ha venido un oso. Un oso malo, un oso gigante de estos terroríficos colosos y me ha matado al bailarín Zonia. Ya no está la gira entretenida con el bailarín. Me ha ido bailando, haciendo su coreografía, todo guapa que tenía. Me la ha matado, hijo de puta oso, cabrón. Y mira que le dije al tío, escóndete y no se escondió, se lo comió el oso. Pero vamos, los otros le pegaron una paliza después los guardias. A ver, espérate. Es que, tío, bueno, y allí me hicieron una raid en mi casa. Me atacaron porque te pueden atacar la IA. Hicieron un ataque, tío. Y llegaron, llevó uno un lobo que me cago en la puta del lobo. Me pegó una hostia, me dejó con menos de la mitad de la vida. Digo yo, hostia, lobo. O sea, soldados, matadlo, ¿sabes? O sea, yo me quedo detrás disparando hechizos porque el lobo pega que me cago en la leche. Ah, voy aquí entrando. Dice, esos son los clientes, ahí están los buenazos, zorro. Dice, porque me va a 60 FPS, no muy estable y noto cuando se me ponen 60 FPS y no me da ningún tirón. En el Jeffornado, ¿no? Dice, tienen que hacer que la gente que hace las cosas, gente... Aro, zorro... Zorro está fatal... Zonia quiere pasar zorro escribiendo. Dice, yo y yo pienso hacer una skin VTuber cuando pueda tener una buena PC. ¡Ah, nice! ¡Hombre, Rabete! ¡Feliz Navidad, Rabete! ¡Feliz Navidad, Rabete! ¡Próspero año y felicidad! Y sí, sé que va a jugar hoy. Hoy estamos en el... ¡Feliz Blue! Hoy estamos en el Conan, ¿vale? Que de hecho, mira, he puesto también a la Kira aquí también rubita, ¿eh? O sea, ya que estamos todos de Navidad, la he puesto de rubita. Mira, gente, esta es mi casa nueva. Aún no la he terminado, ¿eh? Aún estoy en ello. Aún estoy en ello. Estoy en el bosque, ¿vale? Las tierras altas estas, ya harto del... Es que el desierto ni nada, tío. Aquí hay hierba, aquí ve todo. O sea, en el bosque hay ve todo. Y un montón de materia prima y de todo, tío. Esta es la casa que me estoy haciendo, ¿vale? Aún no está terminada, la estoy haciendo. Ya tengo puestos los arqueros ahí colocados en los postes para que disparen, porque si no, no ven bien el target. Tengo aquí los guardianes, ¿vale? A los guardias que están aquí puestos. También tengo aquí mi pantera. Que me la dejé allí con Roxy. A mis guardias, ¿vale? Que están también ahí, protegiendo la casa, para lo que pueda ocurrir. Le he hecho ya dos plantas. Quiero hacerle un sótano para meter las cosas de forja y demás. Para no estén por ahí por la casa, tío. Y la casa dejarla como una casa. Y la zona de construcciones dejarla abajo. Aquí están mis caballos, ¿vale? Aquí va a haber un establo seguramente. Aquí está Ventisca. Vamos a ver, gente. Yo tengo pensado. Tengo pensado, tío. Mira, me he visto en una guía que tengo que ir a este templo. No sé si este o este. Uno de los dos, ¿vale? Yo diría que puede ser más grande. No va a ser este a lo mejor, ¿no? Es que está muy lejos, tío. A ver, me gustaría aquí porque aquí tengo que hacer yo una cosa de aprender unos conjuros, ¿vale? Nunca he estado aquí. Yo he estado por aquí, por esta zona verde que hay aquí abajo. Pero yo nunca he estado aquí dentro. Y me da un miedo ir por aquí, tío, porque si me matan, la jodimos. O sea, aquí la muerte es muy dura. Entonces no sé yo cómo está la cosa. ¿Zoro dónde está? Dice, yo solo tengo madera, Neko. Hombre, sí, porque tú estás en el desierto. Es que en el desierto no más que madera y hay piedra, ni más nada allí. Y realmente feliz Navidad. Dice, que no vos no ponte un poco más de ropa. No, es que esta tiene que ir con ropa ligera. Porque como la llevo con coraza, no pueden hacer conjuros bien. Tiene los caballos, dice, ya estoy, pasa Navidad. Me mataron en el Battlefield. No, Dano.
Mira, espérate. A ver si veo. Mira, yo he puesto con ropa de hechicera, también es de chula. Vean las puestas, las cosas puestas, esas. Porque sí, te puedes mover más rápido. Es verdad que tengo muy poca vida, ¿eh? O sea, si me pega, me revienta. A ver, para ir para allá, me voy a llevar al caballo, ¿vale? Para que me lleve cosas y podamos ir un poquito más ligero. Y me voy a llevar un guardián, ¿vale? Uno de mis mejores guardianes, porque tengo miedo de que me maten por ahí. Uno de mis mejores guardianes podría ser, por ejemplo, Xiomara. Me la podría llevar, tío, conmigo. ¿Qué nivel tiene, tío? Tiene 11. Tiene la hacha, también tiene el porra de stun. Vale, me llevo a Xiomara, venga, nivel 11. ¿Cuántas HP tiene, tía? 2772. Y mi campeona tiene 3700. Pero es que la campeona es demasiado OP, tío. Me da miedo que me la maten. ¿Y esta cuánto tiene de vida? 3000. Mira, esta no está mal. Ciri la loca, ¿vale? Esta es otra que yo pillé en las tierras del desierto. Que estaba pegándose con un oso la loca esta. Y la dejé inconsciente, me la llevé. Y Goro, este Goro tiene 2400. Es tanque el tío. Pero me lo quiero llevar a alguien que pegue. O sea, me lleva a este. No tiene escudo, pero me da igual, ¿vale? Me llevo a Ciri la loca. Venga, ven conmigo. ¿Tú cuánta armor tienes? ¿Armor class? Está bien, ya he pesado las enteras. Vale, vente conmigo. Sígueme. Vale, y ahora vente conmigo. Vamos allá. Dice, me hace recordar a Kendo un poquito, dice. El juego está genial, ¿eh? El Conan tiene un montón de cosas que hacer, tío. Si os gusta el Minecraft y el Skyrim, este juego es la polla. Esto es lo de la construcción, ¿vale? Estoy aquí con la obra, que es lo que me hace las paredes y demás de la casa. Bueno, hasta que no la acabe, no lo quito, ¿vale? Hago un chico con las cosas, subiendo las cosas arriba. Tengo un balcón, mira, ¿queréis ver la casa? Un poquito. Aún no está acabada, ¿eh? Aún no está acabada. O sea, vos, mira, tengo puesto. Esto de aquí quiero que sea como una especie como de comedor, ¿vale? Nada más entrar. De hecho, la entrada la he hecho un poco de Resident Evil, ¿vale? Me he pasado un poco en la mansión, con la escalera en el centro. Todo guay. ¡Pablito! ¡Pablito! Buenas tardes, Pablito. ¿Qué pasa, Pablo? A ver, está todo patas arriba, ¿vale? Están aquí el horno, aquí sin venir a cuento, aquí la esto, ¿vale? Está todo hecho polvo, ¿vale? Están aún en mudanza. Esto creo que es una cocina. Pero creo que la voy a hacer muy chica, tío, porque esta cocina es muy grande, ¿vale? O sea, esta cocina aquí te cabe. Joder, es que parece un. Del restaurante. El caballo ha entrado aquí, caballo, no, por favor. Vale, y ahora, aquí. Pondré a lo mejor otra salita, lo que sea, un salón, ¿vale? Aquí está todo patas arriba, está aquí el poberero aquí trabajándome, ¿vale? Estos son todos gente que tengo aquí trabajando, ¿vale? Que se han unido aquí a mi familia. Aquí está el carpintero. Otra forja, ¿vale? Y aquí abajo haré un sótano, seguramente. Y ahí pondré todas las cosas estas. Esta es la. Esta no sé si llevármela, tío. Esta es una transportista, ¿vale? Esta lleva un montón de cosas para llevar. No es muy bueno pegando. Es verdad que es muy dura, ¿eh? Tiene 7k de vida la tía, ¿eh? Pasa que no pega muy bien. Pero es una mochila con patas, tío. Pero vamos, yo creo que le cabe hasta más que el caballo, ¿eh? El caballo le cabe, pero. Sí, le cabe más que el caballo, claro. Gloria de Asura. Vamos a hacer una cosa. Aquí está la Ciria. Y en el segundo piso, ya pondré mi cuarto, ¿vale? Que será este cuarto seguramente el que pondré. Que aún estoy haciéndolo, tanto estaba aún terminado, ¿vale? Vamos a quitar las cosas de los hechizos y demás. Pondré la cama más adelante. Caballo muy pesado. Caballo no suba. Aquí pondré otra sala, ¿vale? Pondremos cuatro salitas. Aquí haré un cuarto de baño seguramente. Cuarto de aseo, aquí pondré mejor la sala de los invitados. De los soldados estos que tengo aquí. Y el balcón, ¿vale? Que el balcón lo tengo aquí puesto, está muy chulo porque da el laguito. Se me gustan mucho las vistas que tiene el sitio. Y allí me atacaron, tío. Me llegaron un montón de bárbaros de estos de como vikingos, ¿sabes? Llegaron aquí a por mí y digo, hijos de puta, ¿qué hacéis aquí? Dale, me salta por aquí de loco. ¡Ey! Me tiro. Ahí. Vamos a ver. Dice, la familia es lo más importante. Hombre, la familia killer. Dice, oye, Peliblu, si 2 más 2 es un pescado, ¿cuánto te mide la nariz? Pues no sé. No me la he medido, pero. A ver, vamos a ir con esta gente, ¿vale? Solamente con la guerrera y con el caballo. Vamos a ir de loco. O sea, si hay cosas que coger, pues para algo tengo el caballo. Vale, para llegar al desierto tengo un teleport cerca de casa que me manda a la zona del desierto. Voy a ir a cogerlo. Que está aquí. Ah, para adelante. Vamos para adelante de loco. Espérate, este. Cochino, por favor, no. Al agua. Y para el agua. Hay que más juego. Hay que más juego. Ahora. Por aquí. Vamos aquí con el caballito. La otra viene detrás. Así que. Monto por aquí. Mucho cuidadito. Ahí está. Va a estar amaneciendo. Perfecto. Mejor momento para salir. Aquí está el oso cabrón, ¿no? Ay, 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 ay. Este oso pega un montón, tío. Vámonos corriendo de aquí ya. Parece que he visto un cachorro de. Creo que he visto un cachorro de oso, ¿eh? Eso ya lo cogeré luego. Ha tenido ositos. Los ositos pequeños se pueden domesticar, ¿eh? Pasa que son más coñazos de que. Corre, 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 corre. Ahora me teleporto aquí, ¿vale? Son.
Esos teleports se van encontrando por el juego. Yo me he encontrado ya tres, llevo encontrado. Y si encuentro uno en la jungla, de puta madre, porque podemos volver a la casa en un momento, ¿vale? Pasa que te gasta piedras de hecha. Tengo 19, aún me quedan 19, ¿vale? Te gastan piedras de hecha. Vale, aquí, por lo pronto, vamos ahí con el escudo y la espada. Esta gente, ¿qué hace? Mira, allí hay un paquetista de eso pegándole un cocodrilo. Este quiere cobrar, ¿no? Acá, ven, campeón, toma. A dormir. Vale, vámonos. Caballo, ven. Vamos a tirar por pata para abajo ya. Vale, eso de, habría que ir de camino a casa. O sea, tendría que pasar por el campamento este, tío. Ojalá me encontrase un bailarín, que creo que no. Este lo piso. A volar por los aires. Corriendo. El caballo puede embestir, ¿eh? O sea, si se pone alguien delante, sale volando con el caballo. Además, que me ha subido una cosa, porque los enemigos, o sea, los soldados que tú tienes, o tus caballos, tus mascotas, también suben sus niveles, ¿no? Y esta subió que es. ¿Cómo se llama? Apisonadora, creo que la han puesto. Que puede meter unos pepazos a la gente que se ponga delante suya, salen volando, ¿sabes? Este caballo se viene muy bien para arrasar con los enemigos. Mira, aquí viene un bicho. Pega un topetazo, ¡pum! ¿Ves? Un poquito de en medio. Me recuerda al juego de God of War. Está muy chulo, ¿eh? O sea, a mí me recuerda mucho al Skyrim. Ya por ahí por los sitios buscando, explorando. Y también un poco también al Minecraft, ¿no? Por la construcción que tiene de más, ¿no? Aquí una arquera que me ha pasado de ella, que está ahí pegándose con la gente. Yo paso de aquí. Aquí hay otro, pero no me interesa luchar ahora. Vámonos de aquí corriendo. Mira, estoy viendo un punto ahí que no sé quién es. No sé si es Zorro. Ah, es Álvar. Skillex está jugando. Skillex, está visita por aquí. Un saludo, loco, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad! Está ahí con su casita. La prima de Dova aquí. Sí. De hecho, en la parte donde yo me he mudado, hay vikingos, tío. No hay ahí los flipados estos con los taparrabos que van aquí todos morenitos, sino son vikingos, tío. Van ahí con los pelos rojos, ¿sabes? O las barbas. Son gente del norte. A ver, voy a ir por aquí. Si me tiro y cojo para la derecha. Este lo piso, carajo, corrido. Corre, corre. Estoy corriendo. Vale, vamos para allá. Vamos a pasar por casa de Roxy también, que me coge de camino. Mira esta. Ay, que te lleva un susto. Uy. Pim pam pum. A la agüita. Los norteños. Sí. Van con las barbas y con los cascos vikingos, con los cuernos. Es como Skyrim. O sea, la gente que está donde yo vivo, en la parte del bosque, son gente como de Skyrim. Van con las barbas, con los escudos, las espadas. Esta gente son como tribu de por ahí, del desierto, ¿no? Allí hay alguien, no sé quién es. Allí quieto, ¿lo ves? A ver, este viene para acá. ¿Dónde está mi...? Ahí está, vale. Se teleporta. Si está muy lejos, se teleporta. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer la que esté en party para poder saber su vida. Si le pegan o lo que sea. También a este lo quiero en party. Ahí está. Vámonos. A ver, si estamos aquí... Y este de que está aquí es Álvaro, ¿vale? Este es Skillex, que está jugando. Está ahí arriba. Ese punto que está ahí... Creo que está sacando hierro, me parece. Porque esa parte es la parte del hierro y del azufre. Yo estoy aquí. Tengo que tirar para adelante. Todo recto. O sea, todo reto por aquí. Y ya llegaríamos a la jungla, ¿vale? A ver, vamos a tirar para adelante, sin miedo. Esta parte de aquí no es muy complicada. Así que lo que sí me da miedo es la jungla, porque este juego es muy Dark Souls. O sea, a lo mejor te encuentras un bicho que te lo puedes cargar, pero a lo mejor tiene un arma que te mete mucho daño, ¿vale? O sea, ahí tienes que tener mucho cuidado porque una hostia. ¡El conejo! Carajo, el conejo, lo pisé. Señora, cuidado que voy. Señora. Señora. Al carajo, la niña. Le corre. Más para acá, gira. ¿No causa el Skyrim, Dano? Loco, es un juegazo, ¿eh? El Skyrim es una pasada. Dice, no me lo menciones. Tengo traumas con el Dark Souls 2. Por ahora se viene el Elden Ring, ¿eh? El Elden Ring que será igual que el Dark Souls, ¿no? Supongo que será lo mismo. Pero con otra historia, ¿no? Con otro lore distinto. Ya no tiene nada que ver con el Souls. Creo, ¿eh? Que no tendrá nada que ver con Souls. Están pegándole a mi niña. Teleportate y no te quedes ahí. Sí, están pegándole, pero un montón. Ya... ¿Está transportado? Sí, está aquí, vale. Esta pega mucho, en la tía esta pega un montón. El Dark Souls, tío, mira, yo he visto a un colega mío, que es el Antonio, está jugando. Pero, tío, yo el Dark Souls nunca me lo he jugado solo, tío. Me parece un juego muy complicado para jugarlo solo, tío. Más un juego que está pensado para jugar, para que juegue con gente, porque hay un montón de enemigos al mismo tiempo. Te pueden invadir, y luego tienen que llegar otras personas para defenderte. Te pueden llegar a invadir dos a la vez. Es que es muy caótico, tío. Es un juego que si lo juegas solo... Te pueden putear la partida, ¿sabes? La gente con el cachondeo, tío.
Vale, siempre pegadito que la orillita. Zorro, ¿tú dónde estás, hijo? ¿Zorrito o zorro saque ya frito? Vale, por aquí. Allí hay más flipados de estos allí. Ese no será un Velorín, ¿no? Un arquero, un arquero. Que estoy buscando. Estoy buscando un bailarín, tío, porque me han matado a mi bailarín, tío, que me daba buffos, tío. Me cago en la puta, tío. Se lo comió un oso, tío. Se lo comió un oso que atacó la casa. En verdad, la culpa fue mía, porque me estaba pegando el oso a mí, porque me metí una hostia, por poco me mata. Entonces fui a la casa corriendo, él salió a ayudarme y se lo cargaron. Y luego llamé a los guardias y los guardias le pegaron una paliza al oso. Igualmente, el oso le dio un montón de daño a mis soldados, ¿eh? Era un oso gigante negro, tío. Oso colosal negro, se llamaba algo así. Si encontré eso en el juego, no pegarle, ¿eh? O sea, los osos aquí meten. Si es negro el oso, te cagas con el oso. Como pega. O sea, digo, además corre un huevo, ¿eh? Digo, ah, el foca monje este no corre. Que no corre el oso, me cago en su puta madre. ¿Cómo corre el oso? Parece una moto, vamos. Dice. Pero yo tengo un juego que está bastante bien, que es estilo Dark Soul, pero no te matan de dos golpes. El Mortal Shell puede ser. Dice que no está pensado para jugarlo solo, lo que no está pensado es para jugarlo siendo un manco. No, 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 juégalo solo, Pablo. Ese juego no está pensado que tú juegues solo, ¿eh? ¿Para qué crees tú que está la saponita? ¿Para que te invoque gente? ¿Para qué crees tú que están las invocaciones puestas en la puerta del boss? Por si tienes problemas. A ver, que si tú quieres hacértelo solo, te haces solo. Pero que te van a matar 400 millones de veces. O sea, ese juego para jugarlo de primera run es súper soporífero. O sea, jugarlo solo. Con gente es mucho más guapo, tío. Hay más estrategia en los combates. A ver, dice literal, no paso de primer boss. Y después hay gente que seguro que ha avanzado más. Y se ponen a llorar. Yo los Dark Souls me los he hecho todos, todos. En compañía siempre, ¿vale? Cuando avance o con. Que jugarlo solo es un poquito aburrido. O sea, con gente es mucho más guapo el juego. El online solo es un extra. No, coño. Pablo, el online yo creo que es la chicha del juego. Por ejemplo, cuando te encuentras los mensajes de la gente. Los mensajes de la gente son online. O sea, algunos te pueden incluso engañar. En plan, hay una puerta secreta detrás de la pared esta, pégale. Y tú le pegas y te rompe la espada, como tonto, ahí ni nada, ¿sabes? Dice, hijo de puta madre, me ha timado, ¿no? O salta más adelante que un secreto, mentira. ¿Quién está disparando flechas, tío? Capullo que está allí. Bueno, corriendo, estamos ya llegando a la jungla. Nunca he estado allí, tengo miedo de la jungla, tío. Ah, el Godfall. El Godfall era de PlayStation, creo, exclusivo. Ya no sé si será exclusivo. ¡Baltasar! ¡Feliz Navidad, Baltasar! ¿Qué pasó? ¡Feliz Navidad! Y ahora, Pablo, se ha pasado el Bloodborne y el Dark Souls 3 jugándolo solo. Buah, pues te habrán metido poca, ¿no? Porque ese juego, a mí me dijo mi hermano que eran difíciles. Y el Sekiro dice que es asqueroso de complicado también, ¿eh? Yo vi maldecir al Alex el Capo. Oye, unos cabreos cuando se lo intentó pasar con el no hit, tío. Estaba hasta la polla del juego. Y daba el mando ya, digo. Es que para jugar así no juegues, tío. Es que. Yo quiero pasármelo bien y quiero tener todas las opciones disponibles. O sea, que me invade un jugador. Bueno, pues yo tengo un colega mío que me va a ayudar, tío. Que te invaden dos, pues que te venga otro de un pacto. Había un pacto en el 2, que era el pacto de los caballeros azules, creo que era algo así. Y venían en tu ayuda, tío, para ayudarte. Estaba todo guapo. Yo era un caballero azul. Y siempre te llamaban para ayudar a la gente que está siendo invadida. Estaba todo guapo. Tienes que cazar al invasor. Pues esto ya es la jungla, ¿eh? Ya estamos acercándonos a la jungla. Esta parte ni idea, tío. Tengo un miedo de ir por aquí. A ver, yo por aquí esta parte sí la he visto yo. Más allá no, ¿eh? Aquí pega el sol que te cagas. Aquí mete el sol durísimo, tú. Dice, creo que sí está bastante bien y yo estoy súper viciado, dice. Está en PC, lo dieron gratis en PC, pero la demo de 15 pavos igual que. Le dieron gratis en Epic. Sí, el juego al final fue un fracasillo, el Godfall. Yo escuché que se la pegó. Ese juego se la pegó. Me acuerdo que se anunció en lo de PlayStation. En el PS Experience este o lo que carajo sacaron. Y todo el mundo, oh, va a ser el mejor exclusivo de Play. Salió y murió, ¿sabes? Es que no sé, tío. PlayStation está últimamente muy mal, tío. O sea, yo nunca la he visto tan mal. O sea, ni en Play 3, ni en Play 4. Es que, mira, Xbox, tío, hay un montón de lanzamientos para este año. Pero para el año que viene, o sea, para el año que viene de PlayStation, me parece que no tenemos ni fecha de juegos, tío. O sea, creo, ¿eh? Vale, aquí me voy a intentar bajar porque no sé yo qué me voy a encontrar aquí. Mira, de aquí sacan los caballos, ¿vale? ¿Ves los potros estos chiquititos? Si tú capturas uno de estos y te vas corriendo y lo metes en un corral, lo crías y tienes un caballo para ti. Chiquitito. Una cría de caballito. Esta parte de aquí. Aquí estuve yo, pero no es ese enemigo. Desfiladero este chungo. A ver si habrá por aquí emboscadas o lo que sea, pero no creo que no. No escucho gritos de nadie.
PS3 y PS4 empezaron el catálogo peor que PS5. Y terminan de puta madre. PS5, si PS5 es que no tienen ahora mismo, tío. Tiene el Ratchet and Clank, el Returnal, que a casi nadie le ha gustado ese juego. Y ya está. Ya está, porque mejor el de coche, mejor vamos a pasar un tupido velo, porque no quiero que eso se recuerde mucho. Y por lo demás, poco más. A veces, ¿de qué trata el juego? Baltasar es como el Minecraft, pero con Skyrim. Es de crafteo y de ir. Ahora estamos explorando, ¿vale? Que nunca he ido por aquí, tío. Hostia, mira la nieve a lo lejos. ¿Hay nieve allí, tío? ¿Eso dónde es? Eso es. Eso está lejísimo. Eso está lejísimo, tú. Esa montaña. Hay cocodrilo. No, esos son dragones de Komodo, ¿no? Dragón de Komodo, creo que es. O iguana, creo que es una iguana. Vámonos de aquí. Eso es Cooper, creo. Esos son pajaritos. El pájaro al suelo. ¡Ay! ¿Eso qué son, tío? Mira, ve, ahí hay edificaciones. Yo ahí me da un viaje de mal rollo y por ahí, tío, que no sé qué habrá, ¿sabes? ¡Hostia! Ese gordo sí lo vi yo una vez. Ese corre, ¿eh? El gordo sí se le ocurre pegarle. Ese le di una hostia y me quitó 300 a un soldado. Digo, vale, ya no le pego más. ¡Una anaconda, tío! ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, tío? ¿Una anaconda? Oye, ¿qué es eso? No sigue a alguien, tío. Segundo, viene a hacer un conjuro a ese que no sé cuánta HP tiene. Coño. Ni llega el golpe, ¿sabes? Ah, es un matado, vale, me ha asustado, cojones. Bueno, no sé cuánto quitará, pero tiene poca vida. El bicho este. Tú no irás al agua, ¿no? Como tu nave. ¡Hostia, coño! ¿Se está pegando un bañito, hija de puta? Komodo muerto. Ha envenenado a esta, ¿no? Sí, pero ya se ha curado. Esto es lagarto guancho, tío. Vale, ese bicho no podemos coger por aquí. A ver. Por aquí podremos ir. Hostia, ¿esto qué es? ¿Hierro? ¡Ay! Me caigo al agua, coño. Esto es hierro, loco. Dice, pero joder, que no es el juego completo, aunque lo den gratis, es una puta demo por 15 pavos para que... Ah, ¿eso fue lo que dieron en el PS Plus, Killer? Dice el Ark, pero de la era medieval. Sí. Oye, la tipa que estaba contigo... Aquí está. Es la guerrera, ¿vale? Esta es como mi soldado, la tengo aquí puesta. Tengo puesta creo que en... Protégeme, ¿vale? Protégeme para que si algo me ataca, ella se encargará de pegarle. Esos bichos me gustaría ver qué tienen. Vamos a ver. Vamos a ir cazando bichos de este tipo, a ver qué son. Cuando caiga la noche le hemos liado, pero... Atácale. ¿Te puedes atacar a ese bicho? Para adelante. Chiquilla, nada. Más ligerita. Vamos, para adelante. Pégale a eso. Pégale. Pégale, Ciria, que yo no quiero pegarle. Si no, grande este bicho. Vale, es débil. En vida es débil este bicho. No vas a darle daño. Pues le he metido dos de veneno, Está muerta. Carajo. Vale, un seguidor mío ha subido de nivel. O sea, ha subido de nivel a tía esta. Que por cierto, este bicho que trae es débil, pero mete más veneno que su puñetera madre. Esto se podrá comer también, ¿no? A ver. ¿Qué ha soltado esto, tío? ¡Ah! ¡Que tiene sangre de demonio! Hostia, esto me hace falta, para hacer las piedras de teleporte. Carne, glándula de serpiente venenosa. Nuevo, tío. El de reptil, me da igual, eso te lo da cualquier bicho de reptil ahí. Pero espérate, esto lo voy a guardar aquí, tío. La sangre de demonio y la carne no. Pero la glándula de veneno, a lo mejor la puedo usar para hacer armas venenosas, ¿sabes? Tienen glándulas venenosas estos bichos. Y lo mismo me pueden venir bien. Tú, avanza. Todo tuyo. Menos mal que esa tía es más dura. Esta lleva armadura, ¿eh? Esta tía. Gala de deslizante descubierto. ¿Qué es ese tío? No le veo. Ahora sí. Coño, muérete. Muere. 20k de experiencia de este bicho, tú. Ya. Sacarle la piel. Eso, ¿eh? ¿Y caballo dónde está? Ah. Caballito, píllate esto. Ah, mira, ahora no ha dado sangre de demonio. Es que es raro que lo dé, ¿eh? Es raro que lo dé. ¡Yoshi! ¡Guapísima! ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad! ¡Yoshi! ¡Precioso! ¡Yoshi! ¿Qué tal?
Vale, estamos aquí explorando la jungla, que nunca había estado aquí. Qué guapo el sitio este, ¿eh? El juego este tiene unos gráficos, tío, es precioso, tío. Es súper bonito este juego. O sea, cuando te vas por ahí a explorar, ves unos sitios súper guapos, tío. A ver, espérate. Mira, esto es recto, tío. Es verdad la pared esta. Ah, por aquí, ven. No sé qué coño hay por aquí. Tengo hambre, ¿eh? Hay que comer bayas de estas. Pim, pam, pum, para que yo a tú. Vale, voy a comer unas cuantas bayas de estas. No me des semillas que no las voy a plantar, ¿no? Tírala. A ver. Todos conmigo. Vale. Estoy avanzando yo, a ver qué hay. Creo que hay un montón de vegetaciones aquí. Qué chulo el sitio, ¿eh? Mira el árbol este, tío. Imagínate una casa ahí arriba en el árbol ese de ahí arriba, tío. Mira qué pedazo de árbol ahí, tío. A ver. Ya, hay hierro aquí, ¿eh? Azufre lo que no encuentro. Me hace falta azufre para hacerme el acero. Que el acero es una mezcla de un componente que tiene el azufre y de hierro. Y te sale el acero, que eso es súper duro. Y aguanta bastante más que el hierro. Un pájaro. Pájaro me vale bien para quitarle las plumas y sacarlas para hacerme virote. Pero tengo bastantes plumas ya, así que. Si me ataca, le meto, ¿eh? Si no, paso. ¡Malito facherito! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido al stream aquí al canal. Este juego es la leche, ¿eh? Este juego recuerda que está también gratis en el Game Pass. A ver, tío, ¿esto qué es? Colega, qué miedo, ¿no? O sea, es que no... Hay un árbol... allí en banderín, ¿eh? Allí gente. Eso no es natural, ¿eso qué es? Es una tribu, ¿eh? Y las tribus estas suelen ser más agresivas. Pocas hay que te digan que son buena gente. Mira, hay edificios y todo, tío. Es un templo, ¿no? Parece. Mira, otro banderín. Cruce de Shalkar. ¿Esto qué es, tío? Esto es como el Skyrim, cuando descubres una zona nueva, te da experiencia y aparece marca en el mapa. ¿Qué es esto? Estos son todos banderines. ¿Me ha puesto esto aquí? Me he puesto una calavera y unos ojos. Esto puede que sea en algunas tribus o algo, ¿eh? Pasa que no sé dónde están. Hay un templo por lo pronto. Ah, para allá de que hay. ¿Debajo del agua hay algo? No. No. Y también se puede coger los corales esos que hay ahí. Las algas. A ver. Allí peña, ¿eh? Y están pegándole un pájaro. Son humanos, ¿eh? Lo veis allí a lo lejos, ¿no? Están pegándole los pájaros que están allí. Hay tres tíos allí. No sé qué nivel serán. Aquí va gente pegando. Estos son, van con gorros así con crestas, ¿eh? Yo veo el escudo ya. Está pegándole ya la serpiente a un bicho, no sé a quién. Ciria, pregúntale, ¿son buena gente? Ve para allá. Vuelve. Uno se va a pegarle a la serpiente, pero no va a pegarme a mí, ¿no? No, se van para allá. Están pegando con la serpiente. Vale, no, déjalo, dar. Están pegando con la serpiente. ¿Y este templo qué es? Es de ellos, ¿eh? Son dos tías, parece. Parecen amazonas o que no hay hombres aquí. Y espérate, como vengan todos para acá. Es que si un enemigo ve que están pegándole a otro enemigo. ¡Hijo! Me ha disparado, cuidado, la flecha. Creo que me ha disparado a mí o ha fallado la flecha, no sé. Y eso los ha comido la serpiente a los tres. Y los que estaban aquí luchando han muerto. Digo, se los ha cargado. Ciria, todo tuyo. Hostia, le he bloqueado, ¿eh? Le ha pegado un bocado al escudo, tú. Pégale, pégale, que esta muere. A la mierda. Estaba ya muy dañada. Esta gente que tienen, tío. Son tías que llevan... Forsaken Bone Helmet. Forsaken Gris Wrap. Tienen taparrabos nada más. Llevan arcos y flechas de marfil. Esto está bien cogerlo, ¿no? De coger esto. Se ha cargado todo el mundo los que estaban aquí luchando. Han muerto las tres tías que estaban aquí. No tienen que ser tampoco... Hostia, allí hay una pantera. Allí a lo lejos hay una pantera. Mira que es el templo este, tío, que yo aquí nunca he estado. Entonces, ¿serán agresivos? Esta saca el arco. Sí, pégale, pégale, que está... Nivel 3 esta tía, ¿eh? Va sin sujetador, me digo, no tiene armadura, muerta. Están, no tienen armadura, son súper débiles, ¿eh? A lo loco, tira para la calada, toma. Mete esto, campeón. Acércate, que te lanzo rayo. Carga, 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 carga.
rayos, dos rayos, tres rayos, cuatro rayos, cinco, seis, siete. Pégale, que es tuya. Luchadora de nivel 3, tío. Pégale, 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 por la espalda, por la espalda, por la espalda, pégale por la espalda. Ahí está. ¿Esta qué lleva? Lleva... nah, basura. La mierda. Y esta me lleva mierda, ¿no? Lleva... son súper primitivos esta gente, tú. Esa calavera iluminada. Esto me da también mal rollo. Está bajando a uno, ¿eh? No, tú estás ligero. ¡Oh, que tiene bomba! ¡Yo, yo, 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 yo! Se la ha cargado la mía, ¿eh? Que tira bombas el cabrón este, tú. La puta, llevan explosivos esta gente. Esta gente no, ¿no? No. Toma, 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 toma. Cómete el acero, bueno, y déjate de palo. Toma, palo. Yo, todos son nivel 3 aquí, tú. ¿Esto qué es? Esto cerrada esta puerta. Ah, no, se puede entrar. Hostia, ni puta idea, ¿eh? Nunca he entrado aquí, tú. Forsaken Tomb, la tumba olvidada. ¿Esto qué es, loco? Yo aquí no está en mi vida, Julio. Yo creo que aquí no deberíamos haber entrado, ¿eh? Ay, la puta que te parió. Pégale, 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 que viene para acá. Uy, tiene un mandoble este. Pégale, pégale, que eso pega, ¿eh? Ahí, ahí está. Sí, sigue pegándole, que lo estoy tanqueando con el escudo, que me lo quita, coño. Déjame de pegarme a mí. Coño. Mierda. ¿Tiene un mandoble de cuánto? Esta gente pega con 27 de daño, ¿eh? ¿Esta gente se lleva armadura? Débil, ligera, por lo que veo. Esto llévatelo, los pelos estos que son muy buenos para hacer fertilizante. Llevan arco también, tú. Ah, yo aquí nunca he estado, tío. ¿Este qué lleva? Pelotas, bien. Llevan arcos y espadas esta gente. ¿Esto qué son? Tío, aquí no habrá trampas ni polla, ¿no? No, yo... aquí no deberíamos de ir, ¿no? Me voy a ir aquí, yo aquí no... aquí no debería de ir. Hay un papel. Contra un diario, luego lo leeré. Hostia, esto es una mazmorra, gente. Mira qué chulo abajo, tío. Hay un tío abajo, ¿no? Tiene como una cueva. Y hay dos puertas, a la derecha y a la izquierda. Hostia, mira, tío, qué guapo el sitio. La estela de araña y todo el templo, tío. Yo aquí no está nunca. Ya, desde el medio. A ver. Ahora es cuando piso una trampa y muero, ¿verdad, tú? Hay sangre ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha visto uno aquí. Y el caballo aquí está dando más por culo. Este va con arco. Tengo los tres aquí, métele. Está conmigo, toma. Muerta. Viene otra a ayudarla. Hostia, ya hostia, tío, el cabrón me ha tumbado, eh. Un mazo o algo, esta que sí. Lleva espada. Alguien aquí tiene que tener un mazo porque me ha metido un mazazo. Esto, el garrote de Arfari este. Nada, y aquí que tiene. El garrote puede tumbar a la gente, ¿eh? El diario este que hace, tío. Información. Te cuenta algo. Esto será de la mazmorra, pero esto lo puede tirar porque esto es siempre spawneado cuando llegas aquí. Eso para hacer la mazmorra, algún truco o algo. Y esto es grande. Mira, allí hay una puerta para ahí o por aquí otra cosa. Aquí hay una zona abajo con agua. Hay un cofre ahí. Espérate, antes de irme voy a coger el cofre este. ¡Ay, caro! Asustado. ¿Esto qué es? Ah, esto es un... ¿esto qué es? ¿Cocodrilo? ¿Qué es esto? Ah, creo que es una iguana de estas, ¿no? Si tú coges a este bicho, lo puedes domesticar, ¿vale? Y lo haces grande. Se puede convertir en un cocodrilo grande o algo. Se fue mi internet. ¡No, Yoshi! Se fue como el bichito ese que se va también. Hace cuí, cuí. ¿Qué es? ¿Cómo se llama el bicho? No tiene nombre. Voy a cogerlo. Cría de cocodrilo. Ah, es un cocodrilo. Mira, ve, esto es un cocodrilo, ¿veis? Más pequeño, más mono y mucho más peligroso, ¿ves? Esto es un cocodrilo. Si tú lo crías, pues puede que te salga un cocodrilo épico o un cocodrilo normal y corriente. Una mascota, vamos. Un cocodrilo, chiquitín. Hay varios, ¿eh? Por aquí otro.
Y esto, aquí un cofre, tú. ¿Qué es esto, tío? Ah, es el equipo de ellos, el estandarte de los Garfari. Cógete esto, que no se me interesa. Lo demás me da igual un poquito, porque eso es basura, ¿verdad? Equipo de nivel 1, en verdad. Mi equipo nivel 3 ya. O nivel 2 es. Vale, damos de aquí. Echa la música. Esto es mal rollo, tío. Mira aquí, tío. De aquí ya entrando solo. Yo aquí entraría con Loki, con Roxy o algo. Yo aquí solo no entraría. Además, estoy explorando. No quiero que esa noche cante, tío. El sitio es grande, ¿eh? Me la apunto, ¿eh? El templo está guapo, ¿eh? El templo, luego algún día haremos un vídeo del templo ese, ¿eh? Pero es que la última vez que fuimos a una catacumba salimos escardados. Y no quiero volver otra vez a salir escardado, tío. Vale, vámonos de aquí. Apaga la antorcha. La jungla es guapa, ¿eh? El sitio este, tío. Caballo. Caballito. Hostia, estoy herido, ¿eh? Me metí una hostia. Me he vendado, tío. Dale un poquito. ¡Pablito, Yoshi! Vendando un poquito el pie. Nada, ya está fresca a tope. Este punto es de nivel. Dale esto a este. Cuidado que el caballo se come las vallas, ¿eh? Le duele el estómago. Hostia, tengo hambre. De comer vallas de esta. Ya está casi alimentada. Casi entera, vale. Yo tengo un montón de vallas que pesan poco. Y para viajar también. A ver. Vale, por aquí no hay, ¿no? Ahí está la serpiente que hemos matado. El pájaro ha muerto. Ese pájaro estaba luchando contra la serpiente. Hay una pantera, tío. La pantera te pilla, ¿eh? La pantera corre un huevo. O sea, la pantera... Bueno, al caballo le cuesta cogerlo, pero le puede pillar. Oh, hay varias panteras. Hostia, hay otra, ¿eh? ¿Cuántas hay, cabrón? ¿Cuántas panteras hay aquí? Espera, tenemos que ir por el agua. A los gatos les gusta el agua, ¿no? ¿Verdad? No, que va, este lo da igual. Pégale, pégale a este. ¡Hijo de puta! Menos mal que lo he bloqueado. Eso como te coja la embestida esa, la lía, ¿eh? El caballo en el agua. ¿Qué carajo? ¿Qué te has metido? Va a saltar, va a saltar, va a saltar. Si no salta, ¡mi hijo de puta! Me he intentado hacer la esquiva esa. Eso. Cuidado porque esta engaña, ¿vale? Esta vez cuando te va a pegar... Déjate, puta. Ahí, ahí. Dale caña. Ay, hachazo, bueno. Toma, coño, por el culo. Pantera F. Da una menos. Es que hay veces que hacen como unas cosas para el lado que te engaña, tío. Tengo calor, ¿eh? Tengo 31 grados, la pone arriba. A partir de los 35 grados, o bebes un poco de agua y te remojas aquí, que pones enfriando, ¿vale? Para que te baje un poco la temperatura. O te sacas ropa, ¿vale? O sea, como si te quieres ir un poco desnuda, porque es que si no es que te mueres de calor aquí, porque es que... Aquí el sol pega fuerte. Donde yo estoy hay una temperatura muy buena. Panteras malas, yo. Si me quieren comer pantera, tira para adelante, compi. Explica sobre la pantera, ¿eh? Explica. ¡Híjale, puta! Vienen dos. Pega, tú, puedes con esto, hija de puta. La ha tirado. Ese golpe es el que te digo yo que mete un huevo, tío. Pasa que lleva armadura, hasta tía le quita un poco de vida, ¿eh? La tengo bien entrenada, en defensa a tope. ¡Quieto! Me rompe el escudo, cabrón. Vale, ahora. Ta. Esta está muerta y la también muerta. Vale, aquí la IA suele tener mucha vida, los NPC. Pero tú no, ¿vale? Tú como mucho tienes 500 de vida, 600 de vida, ¿vale? O sea, porque tú te beneficias de que tú eres un humano y sabes manejarte mejor, sabes hacer mejor los bloqueos y las cosas esas, ¿no? Los counters, las esquivas. La IA, como no puede hacer ese tipo de movimientos como tú haces, tan guapo, de tener inteligencia, le dan vida, para que aguanten más los golpes. Y el solazo que hace aquí, tú. Ese bosón, no, colega. Esas setas que brillan, tío, en el agua. Esto, sé que si las coges se caducan, y nada más que salen cuando anochece. Y luego se van, a las pocas horas se van. No sé qué son, ¿eso qué es? Es que mucho más raro, ¿no? Esto parece Jurassic Park. Parece un rinoceronte, tío. ¿Dónde está el templo, tío? Que tengo que llegar. Estoy yo. Oh, me estoy acercando, ¿eh? Me estoy acercando. Estoy llegando a... Tengo que meterme un poco por dentro, ¿eh? Tengo que meterme por las montañas esas. ¡Ay! ¿Esto qué, carajo, eh? Araña. Pega la araña. ¿Araña, no? No me rodees, hija de puta. Pero pégale. Que de escudo este para todo, pero...
Se va rompiendo. Pégale. Chiquita, vale. Ahí, ahí la cogió la araña. Ahí, pégale fuerte. Fuerte la araña. Escupe, escupe mierda, ¿eh? La araña está asquerosa. Escúpete este. Escúpete. Aquí, vale. Que dispara y me metralleta al colega. Ha sido de nivel. Bloqueo aquí. Me quita la estamina, ¿eh? Me quita la estamina cuando no puedo bloquear. No puedo bloquear ahora, ¿eh? Cuidado. Ahí está, ahí, mi niña, ahí, fuerte. Loki, con ansitos arañas. Arañas frescas. Loki, estoy en la jungla explorando, tío. Hay un templo, loco. Loco, loco, vamos ahí a ver templo, sé qué, ¿eh? La gente que tiene, seguro que tienen veneno en las glándulas esas del culo. Vamos a sacarle cosas, ¿eh? Sácale pieles a esto. ¿Tiene quitina? Sí, quitina no, que tiene. Quitina, para hacer armaduras, pero eso es mierda. Como el acero poco, Loki, el acero fresco. El acero fresco, mira eso, tío. Va por los árboles, eso, ¿eh? Escala ahí arriba, pues mejor te encuentras cosas, tío. Entonces, tened en cuenta que en este juego puedes escalar cualquier cosa, ¿eh? Por ejemplo, ves aquí en la palmera, pues haces así. Upa, ¿vale? Todavía ahí que hay arriba, en la palmera. Y a coger coco. Va por aquí. Fijaos cómo se me recupera la estamina, ¿vale? Eso es lo bueno que tiene el personaje este, que tiene mucha estamina. Si eres un guerrero pesado y vas con un coraza pesada, vas a pegar menos, te vas a mover menos, te vas a comer más hostias seguro, pero la vas a aguantar mejor que yo. O sea, a mí me pegan dos hostias y me matan. O sea, pero de dos hostias contadas, ¿eh? O sea, el oso me pegó una hostia y me dejó, me quito 200. Digo, la siguiente, estoy muerto. Cuidado que este, cuando no te lo esperas, te hace un salto para ti. Toma, lo he bloqueado, ¿eh? Yo no me lo puedo pegar. Pero pégale, chiquilla. Ahí está, ya se ha dado cuenta, ya se ha dado cuenta que algo va mal. Ya se ha dado la vuelta. Este me dio por aquí, ta, 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 ahora que está de espalda y le coso el cosi. Muerto. ¡Coño! Carajo, 20k de serpiente experiencia da, el bicho este, Loki, Loki. Que el escudo lo tengo tocado. Yo tengo 4 esclavos con armas legendarias mejoradas a nivel máximo. 20 es el máximo de los soldados. Y 1300 de armadura. Cuando quieramos allá, arrasamos. Hay un templo, tío. Hay un montón de Darfaris de esos, ¿eh? No sé si habrá algo más, seguro que sí, pero... Hay guerreros Darfaris. Tío, Loki, hoy me ha venido un oso, tío. Un oso negro, colosal. Y ha matado a mi bailarín, tío. O sea, con barco. Se lo comió, loco. Me pegó una torta, me quitó 200. Digo, vale, ya sé que este no le pegó. Gala del casco fragmentado. Un barco. Y aquí descubriendo mapa, ¿eh? Yo nunca he estado aquí, tío. Coge el caballo, carajo, que para algo lo he cogido. Vámonos. ¿Eso qué es, tío? Mira eso, Loki, parece un... ¿Es agresivo? Tiene pinta. Espera, no pegue tú, tanto pega. Carajo. Más que el caballo no va a correr tú. Mira, tío, qué montón de hierro hay aquí, Loki. Mira. Por cierto, ¿alguien sabe el nuevo juego gratis de Epic? No, ayer estaban dando otro juego, no sé cuál fue. Viene para acá el entorro ese, ¿eh? Yo con vuestro permiso voy a intentar correr por aquí y escalar, ¿vale? Yo no creo que aquí el bicho se sepa escalar, así que... Buena suerte. Están pegando a mi caballo. ¡Hola, hola, hola! ¡Hala! ¡El daño le he metido! ¡Yo, cabrón! ¡Mi caballo! Monstruosidad reptiliana se llama. ¿Va a pegar, cabrón, ese? A ver, yo voy a mirar qué hay aquí arriba, tío. Esta parte me da miedo. Es que es tan grande la zona, tío, que... Allí pájaros, vale. Hay mucha vegetación, no se ve bien si puede haber algo escondido. Mira, ves ese, el pico zapato ese no se le ve, coño. La gente suben automáticamente, se teleportan. Ciria, ven conmigo ya. Cálame la pared. ¿Eso qué es? El pico polla ese. Pico polla va a pillar. Yo, mi caballo, cabrón. Mi caballo. No le pega al caballo. ¡Deja el caballo! Joder, la gran puta. Toma rayo, toma otro. Tu casa, coño, acá el chico apoyado. Explotó. Mi caballo, por favor. No le pegue. Mira, Loki, un puente, loco. Allí hay un tío, ¿eh? Esos son piernas. Ese es alguien, no sé quién será, pero allí hay alguien raro. Ah, son demonios, creo, tío. Son demonios. Este es el templo, ¿eh? Y este puente, luego, qué guapo, ¿no? Y el puente este, tú. ¿Magia truco, Luis? No sé quién es, tío. Aquí hay gente rara. ¿Qué pasa, tío? ¿Tranquilo o qué?
Tranqui, ¿eh? Este pájaro, venga para acá. Uy, una pantera pegándole al pájaro. Espérate, espérate. ¡Ah! Vale, cómete el pájaro ese. ¡No, cabrón! ¡Me cago en tu cacha! ¡Pégale, pájaro, pégale! Te va tú engañando. A tu aquí va a engañar a tu pájaro. ¡Ah, cabrón, nada! ¡Ish, quieto! Tocas. ¿Yo por qué le pega a mi caballo todo el rato? ¡Todo pájaro de mierda! ¡No le pego más! Roto. Vale, me sigue subiendo de nivel. Yo, ¿qué nivel tenía tú ya? Te estás hartando de coger niveles. Siempre podés subir contigo de nivel a un seguidor, ¿vale? Ya tiene 1000 y pico de armadura este tío. A un seguidor puede ir contigo y puede subir de nivel. Nada más que uno sube contigo, los demás no suben, ¿vale? Le he dicho a esta que se encargue de subir conmigo. Todo lo que matemos los juntos, también lo coge ella. Sé quién es, tío. Gorila, eso qué, colega. Pégale a eso, no sé qué carajo es, pero viene para corriendo. Gorila, parece, ¿esto qué es? Esto lento, pégale. Esto es matado. Esto es más lento. Que no me da, compi. Te meto por el culo la espada. Shh, quieto. Lentísimo. Me he hecho. Mono gris. Mono gris ha muerto. Deja un fragmento. ¿Esto qué es? Ojos de Hanuman. Me lo llevo. Cogido, tío. Índigo auténtico. No, esto no lo quiero yo para nada. Sí, me hace falta también, gente, encontrar aloe vera, ¿vale? El aloe vera es para hacer medicina, tío, para curarte la vida. Y donde yo vivo no encuentro aloe vera, el bosque no tiene aloe vera. Lo suele tener el desierto y la jungla, creo que tiene aloe vera. El templo no será, ¿no? Este templo es más raro. Otro templo aquí, Loki. Aquí más templo, picha. Pepper gorila, espérate que Pepper gorila. Pégale, Siria. Lento, ¿eh? Este tío es lentísimo. Este tío le metes con la espada. Le da una voltereta de vez en cuando. Espera que cargue esta mina. Cuidado. Ahora. Tu casa. Coño. ¿Esto qué es, tío? Hay peña allí. Hay un montón de monos de eso. Mono loco. ¡Mono truco! Mono truco viene por aquí alguien. Mono, mono, mono truco. Mono truco. Otra vez con el caballo. ¿Quieres dejar el caballo? Ah, coño. Vaya. Quieto. Pa, 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 pa. Es sin estamina, cuidado. Ah, mierda. Esta gente no deja los ojos, tío. No, esta gente no. Habrá sido un drop raro. Ya, pues tienen aquí cosas, ¿eh? Ciudad olvidada de Chengla. Tienen aquí mesas y toda la peña. Tienen jaulas y todo. Allá hay dos que están de espaldas, tío. Vete para adelante. Para adelante. Para adelante que he tirado, Si están de espalda, les puedes meter sigilo, ¿vale? Ahora, carga. Un boss lock igual. A mí me dijo Álvar que fuéramos a la torre del murciélago, que tiene que ir allí a hacer una cueva, me dijo. Nunca he estado allí, en esa torre. Los monos han muerto, el electrocutado. Magia truco. Ya, este es el templo raro este. Lo que estoy buscando yo es el otro sitio, tío. Porque, mira, ¿ves que aquí hay otro templo al lado, tío? Este que está aquí, ese es el que hay que intentar llegar. Porque creo que allí tengo yo que aprender la magia, que me hace falta. Dice Loki, ni se te ocurra ir a la torre del murciélago. Yo no sé ni dónde está eso, Loki. Allí que hay, loco. Es que me dijo Álvaro, es que allí tengo que hacer la primera quest para poder quitarme el brazalete. Y digo, pero, cabrón, allí que hay. No sé, pero es que lo he visto en una guía del lore, del capítulo 1, que el primer boss del Conan es un murciélago que está en la torre del murciélago. Y digo, bueno, pues vamos a matarlo. Y me dijo, a ver si un día quedamos. Y digo, vale, cuando tú me digas, vamos. De hecho, Skill está jugando, pasa que no sé si estará. Álvar, estoy en directo, le voy a decir. ¿Vale? Pero me dijo, mira, hay un pájaro negro. Y baja por aquí. ¡Ay, me mato!
que me mato. Krakatoa, bájate con cuidado, déjate caer. Ay. Vale, vamos a mirar aquí por aquí. Yo, qué guapo el sitio, loco. Mira qué chulo que me ha pasado la polla este juego, tío. Cuidado, avenida del sol. Vale, avenida de Pepe de la Palota. Este, ¿dónde va? Yo, qué pesa. Estos pájaros le dan miedo a los caballos, tío. Que no le pegue mal caballo, pico zapato de mierda. ¿Qué no? ¿Qué le deje un caballo? Dice, hay unos pavos que te matan de dos toñas y spawnan demonios. Cágate. Dice, ah, va, ahora me paso a que voy farmeando hierro por un tiempo. Ok, estamos hablando de la torre del Murci. He puesto Mukri. Murci. He escuchado un gruñido. ¡Hostia! ¿Y eso qué es, Loki? ¡Un gorila! Mira, mira, se han gorilado, ¿eh? Pégale, pégale, gorila. Tengo la espada por el estómago. Ten gorile tú, que tengo gorilo yo. Aquí gorilas, loco. ¡Ay! Que asusta al pájaro, carajo. Me pongo un bicho así de gin de mierda, te puede meter una hostia y te puede quitar media barra, ¿sabes? La gente son debilitos, ¿eh? No son difíciles los gorilas estos de mierda. ¿Sabes quién tiene un gorila, Loki? El Alvar. Ha domesticado un gorila, chiquitito. No, ya está grande. Gorilas en la niebla. ¡Hijo de puta! Gorila en la niebla. Pégale, pégale, Ciria. Ciria. Venga, tú, cabrón. Vale, me ha dado un poco de caña. Me voy a curar con la venda. Pongo esto aquí. Dice, dándole con 28 de fuerza y armas de 61 de daño, 12 de daño les hace. Casi me matan un esclavo de 1020 de 4 golpes. Joder, cojones. ¿Y esa es la primera zona que tienes que ir? ¿O estás tú que vamos a llegar nosotros allí, sabes? Comida, por favor. Comida. Yo como vallas ahora. Es vegetariana. Ahora la Kira. Y las vallas te dan comida y agua, ¿eh? Son la hostia. Dan muy poco, pero te llevas unas cuantas y ya está. Gorila, ¿eh? Engorilados todo el mundo. Ya está, hijo de puta. Que deje mi caballo en paz. Esta noche haciendo loco, ¿eh? Cuidado. Toma. Toma, 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 toma. El stun que pega esta espada es la polla, ¿eh? Fallaste. Fallaste, campeón. Y te va a llevar ahora la de Dios aquí. Gorila fuera. Gorilla. ¿Qué haces ahí? Aquí cuando te pegan te stunean, ¿eh? A no ser que estés haciendo un combo antes que él te haga a ti el combo. Ahora. Vale, ha subido de nivel mi compañera. Yo subí de nivel antes, ¿verdad? Espérate, atributo. Subiéndome precisión para los hechizos, que quita más vida. Vida y carga, tío. Carga, es verdad, tengo que subir carga. Vale, ya. Para el bufo. Hay que ir varios, dice Loki, con esclavos también. Loki, aquí otro templo, tío. Esto está todo lleno de templos y de edificios, ¿eh? Te parece un charte, loco. Escucha algo más raro por aquí. Gorila, sí. Lo hace gorila. Todo eso en Gorilalandia. ¿Son los gorilas? Como los gorilas. Todos caminan. No, espérate. Allí hay un mono bicho raro. Viene alguien para acá. Cuidado que con el sin el escudo ahora. Toma, 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 toma. Este es más duro que el gorila, el tonto este, ¿eh? El mono gris, este es más duro que el gorila. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Mono gris muerto. Otro mono gris aquí, me voy por aquí porque no hay un carajo con la cámara. Dice, pues eso, si vas a la noche, le das aviso y vamos de loco. Esta noche un poquito de berrecha, ¿no, Loki, o qué? De tranqui, ¿no? Y mira, allí hay cosas, allí luz, tío. Se está pegándose con el gorila, pero se lo está aplicando. Que tiene una antorcha también. No sé, tío, yo por aquí no me atrevo a ir. Bueno, tengo que ir por aquí. Este es el templo gordo. Creo que aquí está... Vale, ahí no bajo yo. El jardín negro. Ese gas tóxico que hay abajo no me gusta nada.
Ahí no bajo yo. Eso es más adelante. Está detrás de esa pared. Hay que rodear esa parte. Ese gas negro no me gusta nada. Sí, ¿no? Un poquito de charla con Jason. Este también yo. Estará si quiere en el zorrito, si está despierto. Hay algo, no sé qué carajo es. ¿Un Bambi? Ah, no, un pájaro de estos, ¿eh? Más guasa el pájaro este, Sonia. Más guasa el pájaro. Para, coño. Eso está, coño, joder. Fargan. Ahora me creí que había un bicho lanzando hechizo. ¡Vicente! ¡Vicentico! ¿Qué pasó? Yo, ve, gente, creo que por la noche ya hemos llegado al templo que yo estaba buscando. Creo que es aquí, gente. Según miren la guía, para tú poder lanzar hechizos de elementos, porque yo nada más que puedo lanzar esto, que es como esencia, ¿vale? La esencia está rara, que no quita mucha vida. Para poder lanzar fuego, hielo, tierra y demás, tengo que entrar aquí, en la plaza celestial, creo que es. Según vi la guía, ¿vale? Espérate, que aquí viene uno celestial y no sé quién coño es. Toma, coño, celestial. Pégale, pégale. No, es que si están pegándole en combo, no puede moverse. A no ser que llegue otro y le ayude. Ahí, ahí mismo, por ejemplo, ahora. Hay bichos, o sea, los bichos que son pequeños, que son humanoides, esos se tunean, pero los grandes no, ¿eh? O sea, un oso, por ejemplo, le digo para que le pegue porque. Esta gente sí, porque tengo mucho daño. Y cuando supera mucho el daño, ahí está. No puede moverse. Los monitos, Kira, pero ¿has visto esta parte que guapa, tío, el sitio este? Me gusta a mí menos. Hay más gorilas abajo, ¿eh? Este es el templo, tío. Yo me estoy fumando un porrito. Tiene que ser este. O sea, más templos no. Creo que era este el que dio el tío. Es que no sé. Era un templo de estos. Me dijo, tiene que hallar. O será este, tío. ¿A qué es este, Sonia? Es que hay muchos templos, ¿eh? Joder, este no sé yo si será, ¿eh? Es muy grande el sitio, cojones. Bueno, ya que estoy aquí, bien, voy a mirarlo. Pasa que esto no tiene pinta de ser una zona aliada, ¿sabes? Gorilita de mierda, pégale. Es tuyo. Mírame, toma. 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 Cuidado, que ya se han mosqueado. Ta 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 ta. Vale, muerto. Dice, cuidado por ahí, que había un boss jodido, dice. ¿Qué es? ¡Guancho! ¡Feliz Navidad! ¿Qué pasó? Dice, aunque no sé si sigue por ahí, el Calamitous ha tocado mucho el juego. Sí, hay bichos nuevos, ¿eh? He visto un templo nuevo del Calamitous Skyly, que creo que era del Calamitous porque había gente allí con nombres en inglés. A ver, no eran muy difíciles, ¿eh? Eran Darfaris, de hecho, una tribu de gente que hay un montón. Pero me largué, ¿vale? Está, lo tengo puesto en el mapa. O si queremos ir luego, lo que sea. No parece muy complicado, ¿eh? Okay, tío. Y hay un gorila. Podemos ir a sigilo sin que nos escuche nadie, ¿no? Sonia. Ay, carajo, se consigue. Tú. Ta 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 ta. Pégale, una bobe. Ta 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 ta. Carajo, mono. Esto es un puente, loco. Mira, qué guay. Me asustado, coño, que me cae. Yo estoy por un petate, tengo un montón de miedo aquí, ¿eh? ¿El agua se puede pisar? ¿O el agua es tóxica? ¿Puedo beber agua de aquí? Aquí la antorcha no funciona, pero sí funciona el farolillo que tengo. Mágico cuántico. Ni el agua ni nada, tío. Ahora cuando aparece un cocodrilo me dice, ¿tú qué haces en el agua? Digo, yo bañándome. Vale, aquí nada. Dudo yo que sea por aquí, ¿el Loki? Mucho mal rollo el sitio este, cabrón. Y encima llega de noche. A ver, que lea. Sonia, ¿qué te hace falta de Navidad? La Sonia perfecta, la cena de alta comer. Está puesto como un zollo. Dice, Dani, ¿comió mucho en su cena de Navidad? Yo sí. Ayer más tarde comí jaboncito, quesito, pico. Bueno, yo igual. Palacio de la Bruja Reina. Yo creo que aquí no era, ¿eh? Entra en el Palacio de la Bruja Reina. Hostia, esto es de un capítulo especial, ¿eh, Loki? Aquí tenemos que venir nosotros, ¿eh?
Esto es de juego, ¿eh? O sea, que es un palacio, pero que es una instancia, cabrón. Hostia, que es una instancia, Loki. Estoy muerto. Hostia, mira eso, tío. ¿Qué es esto, tú? Ahora, cuando se cae la escalera para abajo, me muero yo. Allí en el trono hay alguien sentado. Allí hay alguien sentado a lo lejos, ¿vale? Y tiene un trono guapísimo, pero guapísimo el trono, todo chulo, ¿eh? Esta no está sola, seguro. ¿Esta quién es, tío? Allí hay alguien a lo lejos, lo veis sentado, ¿no? ¡Ay! ¡Asustado! ¡Fugua! Pues bueno, Serafi, feliz Navidad, muchísimas gracias por el rey, bienvenidos todos al canal, buenas tardes, hola, hola, hola. Thank you por ese paso de rey, sitio ahí fresquísimo, Fugua. Fugua, estoy aquí un poquito tenso, porque yo aquí no debería estar, vámonos, vámonos, vámonos. Vale, ya la he apuntado en el mapa, Loki. Si hay que venir aquí por lo que sea, se lo preguntamos a la bruja que está ahí. Pero la bruja tiene pinta de no ser muy buena gente, Tiene la cara así de un choco compa para venir. Gente. Ahí tenéis el canal de Fugua. Muchas gracias por el rey. Bienvenidos al canal, gente. ¿Qué pasó, Fugua? Gracias por el reycito. Es que yo no veo un carajo aquí, con la oscuridad de la noche. Las noches aquí son más oscuras, chaval, don miedo. ¿Qué pasó? ¡Feliz Navidad, Fugua! ¿A quién está pegándole mi follower? ¿Mi follower está cobrando? ¿Por qué? ¿Loki? Tengo miedo. Fugua, voy a comer comida, espérate. Cómete esto. Ahí está. Ya estoy casi entero de vida comido. ¡Muy bien, Fugua! Estamos aquí explorando las ruinas de la jungla. Buscando una zona que tengo aquí yo, que creo que no es aquí tampoco. Ahora que lo pienso, me he llevado una compañera mía, que es esta seguidora. Y a mi caballo, que está aquí aparcado. Escucha algo raro, ¿eh? Al caballo asustado, carajo. Pero este templo no es un templo de estos, tío. Si aquí está la bruja, que esto no tiene pinta de ser buena idea entrar aquí, va a ser este, tío. Va a ser este, tío, seguro, Porque ni más templos ya. Y esto es una ciudad. No, es este. Dijo, está en un templo que tienes que ir en la jungla. Pues será este templo, tío. Vale, al noroeste. Noroeste, Nos ponemos en marcha hacia el noroeste. Con cuidado, que no se ponga un carajo, tío. La noche hay que ir con mucho cuidado en este juego. La noche te pone muy tenso. Mira, está lloviendo, tío. Ha empezado a llover, Bueno, así me baja un poco la temperatura, que tengo más calor. Tengo 36 grados, tío. Hace un viaje de calor aquí, ¿no? Ay, eso está coño la palmera, hoy. Sonia. Dice, mire, descansar, Neko. Ok, sin pega, Fugua, descansa, pásalo bien, que estamos en Navidad, Fugua, alegría, bailar, tiri, tiri, tiri. Gente, follow ahí a Fugua. Madre mía, qué buena Fugua ahí. Gracias por el reycito. Estoy aquí un poquito tenso. Estos son los bichos que hay por aquí, que son los monos raros estos, rancio. Pues la espada. Tengo un poco de. Vale, por aquí hay que bajar sin cuidado. Con cuidado, Sonia, cuidado, A los monos muertos. ¿Sabéis qué? Se me está jodiendo la antorcha. Y como se apaga la antorcha. ¡Hostia! Pégale, pégale a este que está. ¡Ay! ¡Posado! No es mucho, pero feliz Navidad. No, pero Fugua. Fugua, muchísimas gracias por los bits. No hacía falta. Fugua, muchísimas gracias por los bitazos. ¡Ay, la Fugua! Fugua, muchísimas gracias por los bits. ¡Feliz Navidad, Fugua! Ay, pero qué encanto, por favor. Por favor. Gente, el espíritu de la Navidad está llegando a todos lados. ¡Feliz Navidad, carajo! Dice Loki. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos, gente! ¡Alegría! Mira, este se ha quedado, mira cómo se ha quedado. Mira, se ha quedado como el zorro después de estar jugando al R4. Mira, se ha dicho, ay, Dios mío, no puedo más. No puedo más, Dios mío. Este muerto ya. Vamos por aquí a ver qué hay. Que yo, espérate, voy a coger un poquito de madera, ¿vale? Con este permiso, porque como se me apague la antorcha, me harto de rey, ¿eh? Se ha roto esto. Cogete esto. Esto no es comestible ni carajo, ¿no? No, como te comas eso sale un brazo a la espalda. A ver, ponte aquí. Voy a reparar la antorcha, ¿vale? Se está reparando. No la voy a reparar entera, pero al menos algo. Esto tira lo que da asco. Esto también. Vale, la antorcha reparada al 95%. Está bien. Vale, enciende la obra. Le he puesto un poquito de madera. Tengo un poco de miedo. Vale, hemos dicho noroeste, ¿verdad? Noroeste por aquí. No cojo el caballo porque si voy con el caballo para adelante de loco... muy ligero y me encuentro un bicho o lo que sea,
mientras que me bajo del caballo me puede meter una hostia, me puede tumbar. Como tenéis que hacer caballo, te pone a dar vuelta por el suelo. Bueno, un cachondeo. O sea, vamos ahí con cuidado. Que la noche no es para correr mucho, ¿sabes? En este juego. Vamos a ir de tranquilo, de tranquilo. Se supone que es por aquí. Vale, esto es el noroeste. Esto es el noroeste. Tengo miedo, ¿eh? Fuga, fuga. Este juego da un mal rollo. Es como el como Minecraft, pero si, mezclalo, si lo mezclas con Skyrim. Estamos en una zona que es una zona así como de jungla. Tío, ¿te puede creer que no he encontrado ningún teleport, tío? En todo lo que llevo. ¡Ay! Eso estaba grave, vacío. Tío, espérate, yo estoy muy tenso. Me voy a hacer un petate, tío, un momento. Por si me matan, por lo que sea, petate. Petate, tres cordeles, dos ramas, vale. ¿Esto qué? ¡Esto qué, un gorila! Véngale, gorila. A este lo digo igual que el bebé. Gorila. Déjate de rollo, ¿eh? Uy. Gorila, por favor, ¿eh? Pégale, Ciria, pégale, que ese es tuyo, ¿eh? Yo le lanzo hechizo ahí. Toma otro. Una moto, no, ahora. A mí la gorila, ¿eh? Vale. Dice, me iré a descansar, jeje, pórtense bien con el Neko. Muchas gracias, Fuga, no te preocupes. No pasa nada, trabajo hoy en la noche. ¡Ah! ¡Joder, qué putada! Fuga, que te sale de feliz Navidad, tú tranquilita, ¿eh? Desde tranqui, tu trabajito, luego en tu casita, con un colocado calentito. Y a mi mimi. Buenas noches, Fuga, pásalo bien. Muchas gracias por el raid. Y muchas gracias por el follow, el pana de todos, pana. ¿Qué pasó? Muy buena. Gracias por el follow, venido al canal, hello. Es que estoy un poco tenso, ¿eh? O sea, no sé si se nota, pero es que si me matan ahora me voy a tomar por culo. O sea, aparezco en Cuenca. Entonces voy a coger un poquito de esto para hacerme un petate, que el petate es como otro checkpoint. Si te matan, está la cama de tu casa y luego el petate, ¿vale? Entonces con el petate este, me puedo hacer yo aquí un petate. Petate se hace con cordel, rama, árboles, ¿no? Dame rama. No, corteza no, rama. ¡Dame rama! Vale, que escucha el carajo a la palmera. Vale, ya, llamado a rama. Rama, petate. Vale, estoy fabricando un petate, ¿eh? Esto lo tiro, tampoco quiero disco de esta ni cochinilla de esta. Dame fuera. Esto lo guardo también. Esto fuera. ¿Petate construido? No, ¿dónde está el petate? Sonía, petate. Espérate, petate. Ahora se está haciendo, vale. Corteza no hace falta tampoco. Esto déjalo aquí. Me podría fabricar esencia. Me queda poca. Espérate. Esencia, esto. ¿Qué pasa? Lanza conjuro. Que se hace con materia prima de esta de con hierba. Madera afuera. Vale, y el petate este lo voy a colocar por aquí por si muero. Aparezco aquí. Pero es que estoy súper tenso, tío, porque no creo que me maten ahora. Vale, una zona que sea más o menos segura. Porque aquí hay muchos gorilas, tío. Pues tío, si no hay gorilas y templos, tío. Saca la espada ya. ¡Oh, coño! Gorila, pégale gorila. ¡Pégale gorila! Pégale. Cabrón. Toma. Menos mal que le he visto saltar, ¿sabes? ¡Uy, uy, uy! Pégale, que me he quedado sin resistencia, ¿eh? ¿Puedo mover que estoy sin resistencia? Ahora. Toma. Y toma, gorila. Tira cochinilla, tira esto. Cómete de esto. Está muy bueno. Y el petate, tío, a ver si lo puedo colocar en una zona que no hay tanto enemigo, tío. Hay que alejarse del templo este de mierda. Por aquí. Oh, coño, gorila. Pégale, gorila. Pégale. Coño, vaya tortazo me ha dado. Ahora. Pam. Cuidado. Me ha hecho cercenado de una hostia, no sé qué hace eso, pero... Ah, que me baja la defensa. Vale, está muerto. Corre. Mira qué oscuro está esto, tío. Parece la bruja de Blair, ¿sabes? Mira, ahí hay agua, tío. Ahí no debería haber muchos enemigos. A ver... ¿Eso qué es?
planta, vale. ¿El cenado? Ah, nada, solo pasa que de que te hagan 60 de daño, 140. Coño, ¿tan tanto se nota eso? El cercenado tanto se nota, tío. Yo no lo sabía, ¿eh? Que ha quitado tanto. Yo cada vez que me pegan una hostia, tiro para atrás corriendo, porque a la siguiente me mata, ¿sabes? Seguro. ¿Pero cercenado 1 en Loki o cercenado 2 o 3 o 4? Porque tira bajando dependiendo de de los golpes que haya recibido, ¿no? Del cercenamiento, ¿no? El pájaro este ha intentado pegarme y me ha comido un choco con papas. A dormir. Vale, esta tía está subiendo un montón de niveles, ¿eh? Mira, está a nivel 15, gente. Cuando un seguidor llega al nivel 10, le dan una cosa, ¿vale? Le dan como una mejora, ¿veis? Y cuando llega al 15, le dan otra, ¿vale? Le han dado nerviosa y a tu seguidora tiembla de los nervios. Como resultado, sus reflejos son mejores, pero le cuesta apuntar con un arco, ¿vale? Esta tía mejor que pegue, que nunca usa arco, ¿vale? Y le han dado caminante de los yermos. Vivir en las tierras del exilio ha fortalecido a tu seguidor, mejorando sus dotes de supervivencia y agilidad. Vale, es más rápida. Ha subido esas dos cosas, ¿vale? Esto es aleatorio, ¿eh? Esto sube de vez en cuando. Y al 20 le dan el último. ¡Secret! ¡Hola, Secret! ¿Qué tal? ¡Muy buena! Hello, gracias por ese pedazo de follow fresquísimo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué pasó? ¡Morfo! ¡Feliz Navidad también! ¿Qué pasó? ¡Polisita! ¡Feliz Navidad! ¡Polisita! ¡Feliz Navidad! Dice, literalmente llevo a los esclavos y veo cómo saltan 160 de daño por golpe con mazas a una mano. ¡Coño! Y cercenamiento a nivel 1, Loki. Está roto, ¿no? Eso. Te juro que me creí que estaba el pájaro montado encima del cocodrilo, te lo juro. Yo qué de mongolos hay aquí, tío. Matan, hijo de puta, esto ya. Murió. Este también murió. Cocodrilo, la cabeza. Vale, aquí creo que es una buena zona para poner un petate por si muero, ¿vale? Así que voy a plantar aquí, con vuestro permiso, el petate, ¿vale? Petate, ¿dónde lo quiero construir? Lo quiero construir aquí, al lado de la agüita. Ahí. Punto de reaparición actualizado. Vale, si muero apareceremos ahí. Por lo menos esté un poquito más tranquilo, ¿vale? Aquí la muerte es muy hija de puta, ¿vale? Pierdes experiencia y aparte de que pierdes experiencia te quitan esto. Que son los stacks estos que están aquí. He matado 41 jefes, ¿vale? Jefes que pueden ser jefes menores, un oso gigante, una tortuga gigante, un pájaro gigante de esos raros, un cocodrilo gigante, ¿vale? He matado 41 de ellos, ¿vale? Entonces yo hago un 20,5% más de daño a los enemigos. Si yo muero, pierdo todos los stacks, ¿vale? O sea, me hago más débil, por así decirlo. Entonces, siempre vas un poco tenso con la muerte en este juego, ¿no? Porque luego tienes otra vez que volver a stackear las cosas, otra vez tienes que matar a los enemigos para volver al daño que tenías, ¿no? Es como que parte de tu poder se baja, ¿no? Por haber muerto. Vale, el templo que te dije yo es este. O sea, no, no, para acá, loco, me estoy yendo yo loco, para allá, ¿eh? Es para allá. A ver, ¡Feliz Navidad, Secret! Dice, ¡hombre, Pique! ¡Feliz Navidad también! ¿Qué pasó? ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Crueldad! ¡Hostia, crueldad! Yo, oye, haciendo directo el crueldad hoy, tío. Jugando al Pain Killer, pero cabrón, habla crueldad, picha. Digo, vamos a escuchar la dulce voz de crueldad, pero qué va. ¿Te imaginas que habla crueldad tiene la voz de Tomás Rubio, tío? Hola, bienvenidos todos en stream. Estamos jugando hoy a un clásico shooter llamado Pain Killer. ¿Qué es eso? ¿Esto qué? ¿Es que escupe el bicho este? Pégale, escúpeme este. Uy, este tiene la cara más rara. Un choco con papas. Son mi iguana, tío, feísima, la cabrona. Salamandra, salamandra se ha quedado. Mira, salamandra, Zonia. Ay, 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 que te vaya. Aquí. Ya está lloviendo, que te cagas. No sé por carajo. El peor clima que me pudo haber tocado. Va y para acá, ¿eh? Streameo yo los Sims, pero tiene que hablar Sonia con tu. Hombre, tú streameas con tu voz y te digo yo que te comen a follows. Y dicen, ¿esto qué es? Ah, pero si es un canal porno. Y se ponen todos a escucharte, ¿sabes? Mira, Sonia, bienvenidos todos a mi canal de Twitch. Estamos jugando un poquito a los Sims. Todo el mundo, ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Dios! ¡Dale bits! ¡Bits! A esta chica, por favor. Dios mío, te pones con voz. Sé si es la tuya, Sonia, y te digo yo que te comen. Te forra. Mañana en Andorra. Con el rubio. Más tenso. ¿Habrá peleado anoche? ¿El qué, Morfo? Aquí. Es por aquí, ¿eh? El templo. Aquí un barco o restos de un barco, parece. Pero es que no se ve un carajo. Yo, con lo bien que se veía de día y de noche, no se ve un coño, ¿eh? Ahí hay fuego, sé quién es. Hay un tío, ¿eh? ¿Es bueno o es malo?
Oiga. Oiga. Siria, ve tú para adelante. Siria. Tira para adelante. Pregúntale. De mi parte. Sigue, sigue para adelante, sin miedo, ¿no? Tú llevas un hacha y tú llevas armadura. Yo no llevo nada. Yo cojo el caballo aquí. Tira para adelante, Siria. Saca el arco, pégale, pégale, que es tonto. Pégale, hombre, al tonto este, pégale, que es un semita. Ven, pégale, ven, 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 semita, ven aquí. Ven, tú quieres semita, no tomas semita. Semita muerto. Hemos descubierto la grieta, este que tiene. Especie rara. Ah, mira, esto es para hacer vallas de esta todo buena, todo rica, le come. Está muy bueno. ¿Qué tiene este tío? Lo que es, barra de hierro y todo. Mira, pues tenía aquí cositas, colega. Que tiene un diario. Por mucho que lo intento, no encuentro el solaz en brazos de la noche. Me tumbo sobre la tierra y mi mente divaga, sin descanso, sin tranquilidad, sin salvación en este eterno día. Me pregunto si no será un juego enfermizo de los dioses. Cada vez que creo que estoy a punto de viajar a las tierras del sueño, me despiertan los gritos de la masacre de mis compatriotas, los ruidos de la jungla o hasta mis propios ronquidos medio dormidos. Reza porque alguien acabe con mi miseria. Ah, pues ya está tú acabado con tu miseria. A ver, que lea. Dice, por ahí Crueldad dice que el micro no detecta el ordenador. Eso es mentira, seguro. Crueldad, ¿cómo no va a tener un micrófono? Pisa, si eso se vende en los chinos a 1 euro. Dice, ¿no hiciste nada por Navidad ayer, nadie? No, hoy. Hoy haremos un Uber Chat, ¿vale? Estaremos de Navidad de Tranqui, ahí, especial. Junto conmigo, Jasoncito. Si os queréis entrar, vosotros os mentáis, también os metéis, ¿eh? En Uber Chat, tope. Vale, como no sea este templo, te juro. He escuchado guau, guau, guau. ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿El de este? Pero mandoble. Quillo, 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 quillo. ¿Va tú, loco? Pégale, pégale al flipado este. Un cimerio, tío. El cimerio está Mortimer. ¿Mandoble de cuánto? 24. Coño, pega bastante esta arma, no está mal. Los mandobles. Aunque hay mejores, ¿eh? ¡Azufre! Hombre, gracias, macho. Y ahora. El de felino. Gracias por el azufre. Yo estoy destrozado de ayer, dice. Ok, cae el lati sin pega, ¿eh? Hombre, ha escampado. Ah, no, que es una cueva. ¡Es una cueva, tío! ¿Pero esto no era un templo? Mentira. Estoy yo, carajo, aquí. Ah, que después de la cueva está el templo. Ah, pues creo que es aquí, ¿eh? Esta cueva, tío. Ahí. Plantas de estas que son como mágicas, tío. Está hablando alguien. Hay gente luchando ahí en las sombras. Veo las sombras andando. Atácale, Ciria. Ve para adelante tú. Ya ve qué hay. ¿Ves algo? Escucho a alguien gritando. Jamás volverás con los tuyos. No están ahí pegándose entre ellos. ¿Esto qué es, tío? Estas son las plantas raras estas, ¿no? La pringue brillante. ¿Y esto qué coño es, Loki? Hay un montón de esto, tío. Le meto la pringa al caballo, a ver si yo luego lo miro, ¿qué carajo es esa cosa? 24 daños, puta mierda, ¿eh? Hay katana de 69, coño, vaya katana. Hostia, pues pásame alguna para mis guerreros, loco. Esta lleva una hacha, Loki. ¿Has visto la hacha que lleva la tía? Esa que es una mano, que pega. ¿Este quién es? Portador, semita. ¿Qué hace pegándole al caballo? Me cago en tu. Hija puta. Al piso. Señora, la madre que te parió. ¿Qué lleva esta? Oh, los paquetes. Esto siempre es bueno cogerlo, ¿eh? Que aquí suele haber cosas muy buenas. Hacha de 26. Mira el hacha que lleva esta, tú, Loki. Lleva un hacha que pega 54, tío. A una mano, ¿eh? Monstruo ese hacha. A ver, que lea. Y decía para y creo que es como moneda. Ah, dice Morfo. Yo los juegos los tengo en el ordenador del escritorio, en el que tiene mejor procesador y mejor tarjeta gráfica, pero los juegos de Next Gen. Ah, vale, bueno, ya ni la laptop tiene micro y cámara, pero no, como lo use para jugar, seguro que se quema. Pero comparte un micrófono, cabrón, que cuesta muy barato los chinos, uno un case de mierda. Mira, que estoy diciendo que tengo mazas de 61 de daño. ¿A qué me vas a alquímica? Venga, vale. ¿Cuánta vas a alquímica te hace falta a ti? Que yo, aquí habría que encontrar un teleport antes de irnos, Loki. Para tener la zona hecha. ¿Esto qué, tío? Y el resto es como de barcos aquí. Y es una cueva, ¿eh? Descenso de Dagon. Creo que es aquí, tío. Creo que es aquí donde tengo que venir, ¿eh? Aprender los elementos, tío. Tengo que hablar con una maga. Una hechicera, que es la que me. Según pone la guía, se esconde en este sitio.
montón de huesos. ¿Este quién es? Luchador. Ircano, está de espalda. Pégale, ven, ponte aquí. Aquí no te ves, ven. Ay, pues. Pégale. ¡A matarlo ahí! ¡Cogerlo! A tu casa. ¿Qué tiene un boniato? A mí. Dame los boniatos, Sonia, que están muy ricos los boniatos. Esto que es pantalones de mano negra. Ah, son del clan de la mano negra. Coño, 34 de armadura. Está mal, va a ser ropa. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, Loki? ¿Esto qué es, Hier? Piedra. ¿Piedra? ¡Piedra plateada! ¡Hostia! ¡Hostia, plata! ¡Plata, Loki! ¡Me cago en la puta! Loki, plata, me cago en los muertos. Loki, plata, tío, me han contado plata, loco. Hostia, la primera vez que yo encuentro plata aquí, ¿eh? ¿Ese quién es? Pégale a ese. Pégale, mátalos a todos, todos deben morir. Claro, están todos aquí comiendo. Mátalo, mátalo, hombre. Da plata, ¿quiere plata? Da plata. Claro, están picando plata esta gente. Espera, 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 espera. Tú, tan ligero, tú, campeón. Este lleva escudo, tú, ¿eh? Este lleva escudo y espada, pero este de aquí. Este explotó. El cíngaro. Que aquí plata, cabrón. Que plata aquí, me cago en la leche. Dame la plata. Dame acá la plata, hija de puta. ¿Qué trae este? Carbón. Están aquí minando esta gente, ¿eh? Yo le quito todas las cosas a esta gente. Todo para mí. Esto lo perdiste como vamos. Esto para mí. Esto que son. Vaya salada. Muy rica. Aceite de oliva. Uy. Aceite virgen extra. Qué bueno. Tiene para mí. Vale, galea. Sonia, échate unos Mortal Kombat. Así entrenas a Zorro, dice. ¿Por qué no funciona el Mortal Kombat del Game Pass con el de Game Pass este? Que es como live, tío, de la tablet o del móvil. ¿No se puede jugar con la gente de PC? ¿O qué? Es que creo que el que usa el Game Pass en la tablet o en el teléfono, creo que es la versión de Xbox. Y el que yo juego es de PC. No piques la plata con el pico hacha, pelotudo, usa un pico. Pero si este es mejor que el pico hacha, me parece a mí, ¿eh? Mira, ¿hay por aquí más plata? A mí parece que no, ¿eh? Mira, esto es plata, mira. Ay, pero no tengo pico, tío. No, pues entonces nada. El carajo. Es que el pico lo he dejado en casa, tío. Que me da menos. Bueno, algo he cogido. ¿Cuánto he cogido? Mira, he cogido 34. No está mal tampoco. Un poquito de plata, Loki. Platita fresca. Aquí plata, tío. En el templo de los locos esto, ¿eh? Están todos aquí. Ah, creo que es esta la hechicera, ¿eh? Creo que era por aquí. Era una cosa así que dijo, está al lado de la hoguera. ¿Dónde está la tía, tío? Más arriba, a lo mejor. Mira, mira, mira. Aquí está la gente, tú. Esa es, creo, tío. Esa es. ¡Ay! Asustado, coño. ¿Usted quién es? Pégale a esta. Que está aquí no pinta nada. Hostia, la gente aquí. Espérate. Pega, pega, pega. Pega, pega. Yo tiro aquí rayo. No tiene rayo. Si la pega la otra. Cuidado. Tira, tira, tira. Creo que es esta, Loki, la tía esta, ¿eh? Mira, ve, hechicera. Druid Asteria Margona. Creo que es esta, tío. La druida esta, creo que es. Hablar. Aprender Nature Attunement. Esto es, tío. ¡Oh, lo aprendí! Ya está, ya puedo empezar a aprender los conjuros de fuego, ¿vale? Pero antes de eso tengo que ir luego a una parte que está cerca del volcán para aprender el fuego, ¿vale? Pero ya puedo tocar los tótems. Porque si tú intentas tocar los tótems que te dan los hechizos de fuego sin tener esto, te mata, según he escuchado, ¿vale? Porque eres como que no eres el elegido y te mata, el propio elemento te quema. ¿Vale? Pues ya tengo lo que me hacía falta, tú, menos mal. Ha sido un éxito de ahí venir aquí, loco. Ok. Aquí yo, Iracho. ¿Bajo Yaro? Esto es una puerta, parece. ¿Esto qué es? Mira, un molinete, de hecho. A ver, que lea. Os funde, dice. El Bertón especifica que solo sirve para sacar piedra. A ver si leemos. No, dice que vale para todo. Barretón, dice el barretón. El diseño de este barretón es una combinación de hachuela y pico. Se inspira en las peculiares herramientas empleadas para las tribus Hazgul. La pica sirve tanto para conseguir madera como piedra. Y es útil para aquellos aventureros que quieran llevar más armas y otro tipo de herramientas. O sea, que el pico, ¿qué pasa? ¿Que te da más, tío? Pues no lo sabía. Yo creía que era un pico hacha, ¿sabes? Yo lo que sé es que esto no coge las mierdas esas del cobre, esas cagadas, que no hacen falta para nada, ¿no? Vale, vale. Y aquí estaban todos durmiendo. Aquí los pedates de los flipados estos. Yo tenía aquí esta gente. ¡Ay! ¡Susta, coño! La antorcha, Sonia, carajo. Coge. Espérate, voy a reparar la antorcha, ¿eh? Cada vez que se rompe la mierda esta me da un susto, tío. Ah, no tengo madera. Hostia, no tengo madera.
Madera, madera, madera aquí. ¿Esto madera? Un carajo. Es un árbol, esto. Vale. Repárame esto, que no quiero morir aquí oscuro. Esto es muy oscuro. Además que tengo el farolito este. El farolito está guapo, ¿eh, Loki? Harte un farol de eso que alumbra bastante por la noche, ¿eh? O sea, a ver, alumbra una mierda, pero... Mejor que te quedes a oscura totalmente. A ver. Vale, pues ya aprendí lo que me hacía falta, tío. Ya lo tengo, ya puedo empezar a leer los libros esos que hemos encontrado. Es que este juego tiene cuevas, ¿vale? Depende de lo que tú quieras hacer, hay distintas búsquedas, ¿no? Y una de ellas es para aprender la magia. ¿Esto qué es? Y un cuchillo de pelotero, para mí. Ah, de hierro, eso es una mierda, en verdad. Esta gente que tiene, aquí una poción. Aloe puro, hostia, aloe puro, este curantero. ¿Sabéis que aquí hay una poción alquímica que hace que a los hombres le crezcan el rabo? Le pones un nepe, le pones la tula de Town, ¿sabes? ¡Qué buena tula, Town! ¡Qué buena tula! ¡Uy, ya está amaneciendo, tío! ¡Ya está amaneciendo, gente! ¡Ya nos podemos ir en el caballo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! Dice, mis armas brillan en la oscuridad. Brillan como una antorcha, cabrón. Yo quiero una de esas. ¿Tú me puedes dar una espada de esa que brilla? ¿Y yo por qué no brillo? Loki, aquí hay que encontrar un teleport, tío. Hazme caso, ¿eh? No podemos ir aquí pegándonos un paseo. Es que los teleports se suelen esconder muchos, tío. Se esconden muchos, están siempre muy ocultos a la vista. Y puede que esté arriba del todo de la montaña, ¿sabes? En el templo de los gorilas seguro que hay un teleport allí, seguro. Porque está en un sitio muy... tú sabes, ¿no? O sea, aquí tiene que haber un teleport fijo, por aquí. Por algún lugar de aquí, por alguna roca de esta, ¿sabes? O aquí arriba. O aquí, a lo mejor, en la montaña de aquí arriba. Pero tiene que haber alguna, tío. Tiene que haber un teleport por ahí. Es que están siempre escondidos. ¡Ay, coño, asustado! ¿Eso qué es? Bicho. Yo vivo por aquí. Hay ciervos aquí, mira. Hay bambis. Comiendo. Amaneciendo, pero aún está de noche, ¿eh? Son las 4 y pico, las 5 de la mañana. Bien, bien. Voy a mirar si encuentro por aquí un teleport, tío. Para poder tirar a casa y tener aquí un punto. Es que aquí sería la polla encontrar un punto de guardado. Están siempre muy escondidos, tío. Siempre están por ahí. No me he encontrado tres. Uno en mi casa que está súper escondido en la montaña. Otro al lado del río y otro que está en mi casa. Bueno, ese es fácil porque está en una isla. Se ve perfectamente. Pero por aquí no encuentro yo más nada, tío. Allí hay palmera. Allí hay un de esos roto. Y espera que empezca a amanecer un poquito más. Mira, voy a ir al templo de los gorilas, tío. Hay que encontrar eso, como sea. Y ahí está el templo. Va para allá, loco. ¡Corre, colorada! ¡Corre! ¡Salta ahí! Buena. Nivel 20 ya el caballo mío, Loki. Este corre más ya. Más fuerte que el vinagre, caballo. Loki, ayer me hicieron una raid, ¿eh? Los vikingos de allí de mi casa, tío. Pero llegaron débiles, o sea, llegaron con el primer tick. Pero trajeron un lobo que pegaba al lobo, tío. Pegaba 200 por 200 el lobo. Digo, madre mía, el lobo. ¡Hostia, Cotoquión! ¡Cotoquión! ¡Cotoquión! ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por ese pedazo de raid. Bienvenidos al canal. ¿Qué pasó? ¡Feliz Navidad, Coto! ¡Feliz Navidad! Gente, follow Cotoquión. ¡Cotoquión! Muchas gracias por el raidcito. ¿Qué pasó? ¿Te diste el pelo? No. No, en verdad no me lo he tenido. Me he quitado el tinte. Es que Kira realmente es rubia. Pasa que lleva el pelo azul y cortito. Pero a mí me lo he dejado larguito y rubia. Nada más que por Navidad, ¿eh? Después ya no. Pero durante Navidad siempre me suelo quitar el tinte. A ver. ¿Y dónde? Aquí hay un montón de hierro. Mira, Loki. ¿Qué hierro que hay aquí, tío? Pero no es plata, ¿no? Esto que va a ser plata. Esto es más hierro que su puta madre. A ver. Esto es hierro, loco. Esto es hierro. Esto no es plata, ¿eh? Me ha dado uno de siberita. Ah, no, 11. Escúchame, da bastante, ¿eh? El barretón, Loki. Coño, tan malo no es, ¿eh? O sea, el de acero creo que me da también 11 de siberita, ¿eh? Aparte de un montón de basura que no quiero, que siempre te dan un montón de mierdas así. Te ha dado el Team Core, que no quiero esas mierdas, joder. Quiero nada más que el material que estoy buscando. Ahí. Yo, Coto, este juego es la polla, Coto. Es un puto vicio. Si te gusta el Skyrim, tío,
¿Y te gusta Minecraft esas cosas, el crafteo y demás? Te juego la leche, tío. Esta cueva no sé yo qué habrá, pero ya que estoy aquí voy a mirarlo, ¿vale? A ver si me encuentro por aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Loki? Yo le pego una hostia y si... Piedra, eso le va a picar a Pepe. ¿Esto qué es? Eso es más sospechoso. Sí, mira, una cueva subterránea de esta subacuática, tío. Me ahogo, loco. ¿Esto qué es? Yo. ¿Loki? Ah, mira, hostia, cortas camino por aquí, tú. Cortas camino por aquí, por el árbol este, ¿eh? El caballo, con todo su coño. Quítate de en medio, carajo, que no veo. El caballo, ahora. A ver, aquí tiene que haber. Este es el templo chungo. Este es el templo chungo, vale. Aquí espada y escudo, ¿eh? O bastón, que hace falta, pero por pronto espada y escudo. A ver, dice, aquí así se ve entretenido, le voy a pasar también jugando. Está muy chulo, Coto. A ver, está en el Game Pass. Pero si tú quieres jugar por lo que sea, me lo comentas a mí, ¿vale? Que tengo un server y tengo unos mods puestos y te digo cómo se juega. Guiño, guiño. De fácil, guiño, guiño, ¿vale? Estoy buscando el teleport, tío. Si encuentro el teleport, podemos volver aquí sin tener que viajar. Y desbloqueo el viaje rápido. Pero el viaje rápido aquí está más peligroso. Claro, claro, Coto, si tú quieres cualquier cosa, me manda un Discord, me dice, pásame la droga, y te la paso sin problema. El Tinore es último, bueno. El Tinore, ¿qué hace? Este pilló aquí. Ta, 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 ta. Ahora, 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 ahora. Se estunea, tío, es que es la polla la espada hecha, tío. Mientras que vengan solos, van a morir igualmente. Vale, en este templo, este es el templo de la bruja. Que no voy a entrar, por cierto. Lo que quiero es que buscar el teleport, tío. Tiene que tener un teleport en algún lugar. A veces está en el techo, en los tejados, tío. Voy a mirar en el tejado este, a ver si encuentro algo. Sáltame, tú puedes engancharte que tienes el nivel de escalada subido de nivel. Ahí está, descansa aquí. Sube otra vez y escala. Ya. He jugado gente al Shadow de Colossus. Mira. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. No llego. Pa, 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 pa. A ver, subí aquí arriba, a ver si veo algo, tío. Esto parece Dark Souls, tío. En los campanarios esos raros a veces hay cosas y puede estar teleport. Ahora para que me mate, verá. ¡Uy, hostia! Uy, coño, creo que está más cerca. Vale, salta por aquí, cuidado. Hola, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, Rice? ¡Feliz Navidad! Estoy buscando, tío, el teleport de viaje rápido para no tener que llegar hasta aquí porque... Ojalá lo encontrase antes de irme, loco, porque ya hemos encontrado lo que estaba buscando. Ahora es cuando me mato, verá tú. Ya estoy súper alto ahora. ¿Me puedo subir un poquito más? Me resbalo aquí. Ahí está. Hay una habilidad, Loki, que es muy buena, póntela, tío, que hace que la escalada te cueste menos estamina. Yo la tengo puesta, ¿eh? A ver, veamos. Ya está amaneciendo, deberemos de tener mejor visión ahora. Allí hay dos flipados de eso. No nos interesa. Hay unas escaleras. ¡Ay! Coño, asustado. Gente, gracias por los costeitos. ¡Feliz Navidad, Ripe! Ahora sí. Dice, y monedas. Dice, por ejemplo, las armas de mi facción se mejoran con bronce y otro lingote que es una aleación. Ah, ¿para eso es, tío? Bueno, pues es que yo, claro, yo será para hechicería. A mí eso no me hará falta. A mí me hará falta la sustancia esa pegajosa, esas cosas, ¿sabes? Seguramente. Y telas mágicas, tío. La ropa que llevo es esta subida de nivel, al nivel 2, la túnica esta. Pasa que, claro, al no tener armadura, tío, solo se ve bastante más débil. Mira, el que está allí. No, coño, ahí te da. Uy. ¡Ah, loco! Espérate, no te puedo bajar por aquí. ¿Dónde está la otra? Está abajo. Por aquí tiene que... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay! ¡Loki, Loki, 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 Loki! Poción ya, poción. Poción no, venda, venda. Me pasa nervioso, ¿eh? Espérate. Tengo calor, tengo 35 grados otra vez, tío. Esta parte es más calurosa. Creo que te hace falta. Yo tengo el tier 2. Están pegándole al caballo, me cago en la leche. Pégale a este hombre que está. ¡Que no le pegue más, caballo! ¡Carajo! A ver. Vamos a buscar. Ya está el viaje rápido, tío. Tengo que encontrar uno. Loki, tú puedes buscarme.
A ver, se le ve el nepe al bicho este. Me hace gracia porque en este juego no censuran nada. O sea, todos los enemigos y todos los animales y eso son machos y hembras, ¿sabes? Mi caballo lo he hecho es macho, ¿eh? O sea, yo lo vi, digo yo, aquí se dibujan las cosas, sí. Es como el Red Dead Redemption. Aquí el caballo es caballo. O sea, podéis ver que el caballo es caballo, ¿eh? No es yegua. Tengo una yegua y un caballo, tengo dos. Y la pantera es macho también. Loki, ¿tú sabes dónde están los teleportes? ¿Tú me puedes buscar dónde están los TPs de Legua? Creo que es de Legua el TP. Del mod de Legua. Y es que aquí debería haber alguno, tío. Estoy buscándolo. ¿Eso qué es? Mira, los bichos se han cargado yo dos pájaros, tío. Se lo han comido. ¿Qué está allí? ¿Dónde estoy ahora mismo? Estoy aquí. Ah, ¿qué hace pegándome? ¿Qué con tus mulas? Ahora paro. Vale. Vamos a ir por aquí a ver si encuentro algo. Se me está rompiendo la espada con tantos golpes. Tío, estará en el techo de ese templo. Gorilas por todos lados. Gorilas y monos y mierdas y cosas. Bueno, se lió. Yo me encargo de gorila, pégame. No. Ahora. Siempre ataca el tío así. Siempre mete un salto para adelante. O casi siempre lo mete. Ta. Ahora. Ta. Pégale por la espalda que es tuyo. Ahí está. Pégale fuerte, fuerte. Al piso. Gorila murió. Vale, aquí, tío. ¿Y si está aquí arriba, tío? Aquí dentro. O aquí abajo. A ver, espérate. Seguro que tiene que tener un punto de... Esta gente caza aquí. Un cofre ahí, ¿eh? Oh, puta madre, moro de mierda. Hago un lacho. Mata al tonto este. Ahí está, toma, mono. Me he quedado sin stamina. Espérate, lo pegué. Ahora sí. Adiós. Buena. Vale, espérate que me vende, que me han dado un poquito de hostias ahí, me han cerrado los dos cabrones esos. Cuidado aquí con el body block, este juego el body block es muy peligroso, ¿eh? El body block, como os encierren, tío, os pueden meter ahí una cantidad de betoños. Ya me he curado, ¿esto qué es? ¡Hostia, oro! Oye, tú, Loki. ¿Yo oro? Lingotes de oro, madera aislante. Mira, esta es la rara, esa que había. Bien, no me interesa, carbón sí, para la hoguera. Esto también lo llevo. Esto no, hierro también. ¡Oro, loco! Tres lingotes de oro, ¿eh? A ver. Atino el caballo, cárgalo, que este aguanta más. Toma, cógete esto no. Tampoco. Cógete aislante. El caballo le encanta esto, tío. La gloria basura, que le da fuerza, vitalidad y supervivencia. Crecen al lado de mi casa, las plantas esas. También le gustan las bayas que yo como, ¿eh? El bicho este. Todo lo que sea hierba se lo come. Esto aquí. Bueno, o casi toda la hierba. Esto no le gusta. Esto es carbón, no debe caber, déjalo aquí. Vale, y ahora lo que me sobre se lo paso a esta. Toma. Vale, esto me lo quedo yo, vámonos. Estar aquí arriba, tío. Tiene que haber un viaje rápido, Loki. Aquí arriba cabía. Aquí estaba la zona esa negra, ¿verdad? Que era un mal rollo. No, ese es el templo de la bruja. Tiene que estar en algún lugar el TP. Tío, puede que esté ahí arriba, eso yo no lo he visto, ¿eh? Aquí tiene que haber un TP seguro. Siempre que hay una zona importante suele haber un TP, un teleport. Por si tienes que volver por lo que sea. Aquí viene el tonto polla este, espérate. No, tonto. Espera. Cuidado, va a pegar. Que puede que esté allí, tío. En ese sitio ahí arriba. Aquí no hay más nada arriba, ¿no? No, hay un techo, pero ese techo no tiene pinta de ese. A ver, vamos por aquí, tío. Que estoy buscando. Ojalá encontrase eso, porque eso me teleportaría a casa del tirón. Porque en casa tengo un TP. Echa el de bata ligero. Shh, quieto. No le pegue al caballo, coño. Siempre le pega al caballo, tío. No,
cobra nada, cojones. Toma, toma, toma. Ta, 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 ta. Me encanta el combo de la espada corta porque pega muchas hostias, tío. Ta, 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 ta. Mete muchas hostias, pequeñitas, pero pega muchas. Entonces al final quita bastante. Gasta estamina, pero como tengo el recovery rápido. Vale, ojalá esté ahí, tío. Ojalá esté ahí. Algo me ha visto. Este. Toma. Ta, 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 ta. Y la ha bajado, la ha dejado en 73% de un combo, tío. Luego tengo otro combo que es el del clic izquierdo. Es este. Pam, pam, pam. Pero ese es más lento. Este es el más lento. Ta, 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 ta. Vale, Ciri ha subido de nivel. Viene para acá. Viene a por el caballo. Vale, lanzo rayos aquí que hacen los dos juntitos. El caballo yendo, el caballo corriendo por ahí. Ahí va rayo. Uy, hay tres aquí, ¿no? Rayo, más rayo, más rayo, más rayo. Y otro más. Uno está casi muerto y este ya va a caer, que se ha quedado aquí solo. Ta, 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 ta. Muerto. Mete mi caballo, que está bien. Vale, vamos a subir aquí, tío. A ver si está aquí arriba. Tiene que haber algo aquí, tío. Si no está ahí, tiene que estar por aquí cerca. Dato que me encuentro aquí un tío me tira. Como que recibéis un... ¡Ay, coño! ¿Esto qué es? ¡Vaya bug! ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué pasa ahí, Loki? Como recibáis un punto de daño durante la escalada, os tumban, os tiran para abajo, ¿eh? Tened cuidado con eso, ¿eh? Que si os ven, por ejemplo... ¡Ay, no! Porque no tengo para agarrarme. Si os ve, por ejemplo, un arquero, o un enemigo que tenga un arco y os ve que hacéis eso, os pega un flechazo y os baja de ahí, ¿eh? O sea, no son tontos. Te dice, bájate de ahí, que como te baje, te meto lo de Dios. ¿Qué hay? Gorila, ¿qué pasó? O toma. Ta, 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 ta. ¿Para? Ta, 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 ta. Vale, ¿y ahora por aquí arriba? Ojalá esté aquí, tío. Es que tiene pinta de estar aquí arriba. O que me encuentro un boss o algo, ni puta idea. Esto es más raro. Hay gente aquí, tío. Mira para adelante. Vale, pégale a ese. Hay gorilas aquí por todos lados, ¿eh? ¿Y esto? Joder, tío, no encuentro el TP por ninguna parte, tío. ¿Dónde estará? Ahí está lo del agua, de abajo, de lo de la bruja. Pero es que yo si pusiese un TP lo pondría por aquí, porque aquí está de puta madre este sitio, ¿eh? Para poner un TP, tío. Siempre está escondido por algún lugar, una esquinita. Cualquier zona así te la puede encontrar. Voy a mirar a esta gente que están aquí. Mira para adelante. Tiene la garganta seca. Tengo que beber agüita, ¿eh? Vale, voy a dejar que este ataque mientras que yo bebo aquí agüita. Como esto, me tomo un push aquí del odre. Porque te vaya de hecha, ya sé. No hay nada aquí, tío. No. Mira, loco, aquí lo que hay es un balcón todo grande. Mira, un cofre ahí escondido, eh. Hay un cofre escondido ahí, tú. Otro, otro aquí, otro aquí. Has encontrado un fragmento de reliquia. ¿Eso qué es? ¿Fragmento de reliquia? ¿Eso para qué, Loki? Pues estaba escondido aquí. Mira, aquí un cofre. Breas, no está mal cogerla. Ah, mira, esto es para respirar bajo del agua. De respiración, carbón, que lo cogeré también para mí. El hierro, esto fuera. ¿Y estará por allí? Es que ya no sé dónde está. Es que yo sé que en Google... Allí hay algo, tío. Tiene como un color azul. Como lo que está allí a lo lejos, pero azulado. Es como azul la llama. Y es como una cosa que está en el suelo. Pero no la veo, tío, por aquí. ¿Dónde estará, tío? ¿Qué sería lo mejor encontrar que un teleport?
Este va a flipar, lo veis. Toma, coño. Venga, pega, pégale. Esta tía saca 70 por hostia, Casi 100 mete la compañera que llevo, la guerrera. De para adelante. Esta gente no es muy complicada, La jungla no es muy complicada. Creo que es más difícil el bosque. El bosque es un poco más peligroso. Los gorilas estos son menos mataditos, en verdad. Tira para adelante. Toma. Toma. Uno menos y era este. Me lo paran de la hostia. La mía sí. Uy. La mía sí suele estunear bastante. La guerrera que tengo yo, si te pegan a hostia, le deja. Le quita 80, tío. 80, 70 la ha quitado ahí. 86 muerto. Vale, ven. A ver. ¿Dónde está, tío? Tiene que ver por aquí uno, loco. La zona está grande, tú. Ni nada. Pájaro. Gorilita. Mátalo. Ahora. Toma, toma. Ya le mata a ella. Abrazo de Dagon, ¿esto qué es? Me lo he matado. ¿Esto qué es este sitio, tío? La playa aquí, no veo el TP, tío. Ay, Dios, ¿dónde estará el TP? Aquí debería haber alguno seguro, tío. Un montón de gorilas de estos aquí, de loco. Mi compañera. ¿Ha ido? Oh, Dios. ¿Y esa llama morada que es, tío? Mira, este por donde viene. ¡Chiquilla! ¡Pégale! ¡Por Dios! Yo, ¿por qué está siguiendo gente? Joder. Este muerto. Deja el caballo en paz. Yo tengo esta mina. Menos mal que son más lentos estos bichos. Son fáciles de matar, ¿no? Son fáciles. Con que te echas un poco para atrás, y luego le pegas aquí. Metes combo, pero no, que no sé qué se pueda mover. Otra vez. Van. Estocada y ta 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 ta. Muerto. Y aquí se farme un montón de experiencia, ¿eh? Hay un montón de enemigos, tío. Aquí ni nada. ¿Dónde estará? ¡Ih! Coño, mono. De espalda. Mátalo. Y está ahí. Con la leche. Cuidado. Fuera. Son talento, son el bicho más fácil de la zona esta, los bichos hechos. Tocas también. Este te vuelve a subir de nivel. Ahora. ¿Dónde estará, tío, el TP, tío? Es que lo busca por todos lados, loco. Aquí tampoco está. Tampoco estaba allí en la zona central, que es la parte donde yo creí que iba a estar, tío. Hostia, ahí arriba hay una cosa, ¿lo veis? Ahí arriba hay una ventana, tío. ¿Y si está allá arriba, tío? Es que yo sé que suelen estar siempre muy escondidos, tío. ¿Y si está allí? ¿Ahí arriba? Es que no sé dónde está, tío. Podría buscar la guía y te dirá dónde aparecen los TP, pero estoy aquí desde loco explorando. A ver, que está guay también, que cojo experiencia, pillo cofres y demás, pero... Ah, no, que tiene que pegarme el pateo, tío. Si encontrase aquí un TP sería la hostia, tío. Corre. Cansado. No hay que beber agua, ¿eh? Aquí hay agüita. Aquí hay agüita. ¿Este barco?
Espérate, he cogido agua. Y también me enfrío un poquito, como esto. Vale, ahora sigo para adelante. ¿Esto qué es, tío? Viaja a la ciudad sumergida. ¿Esto qué es? ¿LOL? Esto yo no lo he visto, loco. Loki. ¿Esto qué coño es, tío? Estoy. ¿Por qué no aparezco en el mapa? ¿Qué es esto, tío? ¿Una isla parece? La ciudad sumergida. Vale, esto es una dungeon, ¿eh? Hoy es el día en que la profecía llega a su inevitable fin. Un reventor llega a destruir los últimos restos de un pueblo moribundo. Vienes a liberarme, reventor. ¿Hay runas ahí? ¿Eso qué es, tío? ¿Qué es esto? ¡Hostia, coño! No, déjate, quédate ahí. Hay un tío raro con un báculo que no... No sé quién coño es, ¿eh? Yo aquí no debería estar. Vale, yo sé que esto es una mazmorra o algo, que yo tampoco lo había visto. Vale, pirándonos de aquí. Vale, ni puta idea, ¿eh? Nunca había visto eso. O sea, no sé, hay un mago raro que está ahí como con un conjuro con un tío más al lado. Paso, a ver si esta gente tiene nivel 4000 y me revientan. Vale, vamos a volver otra de aquí. Y seguimos buscando el TP, tío. La junglita fresca. Aquí están todos los monos muertos. Es que tiene toda la pinta de estar aquí. Vale, era arriba del todo, dijimos, ¿no? Ahí arriba. No puedo escalar por aquí. Vale, aquí tengo que descansar. Uf, mira, aquí me lo voy a jugar un montón, Como estoy arriba, me cagan su puñetera madre. Porque es que está en un sitio súper malo. Dios. Dios, menos mal que tengo la escala al tope, tío. Dios mío. Vale, bien, descansa aquí. Vale, arriba. Arriba otra vez. Aquí arriba. Hostia, tú. Altura, tío. Esa cúpula es, tío, a ver. Hostia, que me resbalo, loco. Uy. Aquí descansa. No. Vale, quita. Estamos acá. Ahora. ¿Qué es esto, tío? Aquí arriba. ¿Esa puerta? Verá tú. No hay nada, tío. No jodas. No, tampoco estaba aquí, tú. ¿Dónde estará, tío? En zona alta, a mí mira si desde aquí puedo ver algo, tío. Veo los palacios, veo ahí las cosas esas, veo ahí zonas arriba como balcones, del tejado. Yo cuidado que aquí resbala mala roca que no vea, ¿eh? Hostia. Déjame tener por aquí ese con cuidadito. Vale. El caballito conmigo, que se puede teleportar cuando quiera. Déjate caer por aquí. Abajo. Eso es, ahora aquí. Hostia, bajar va a ser un poco complicado, ¿eh? Abajo hay agua. Joder, tío, pero es que esto no... Esto yo no lo veo. Aquí un árbol, tú. ¿Qué hace esta abajo? Mira la otra abajo pegándose con un bicho. Si me tiro... ¿Qué no
sé si pared abajo, tío. O sea, no veo si pared, ¿eh? Y el caballo aquí arriba. Estamos en un sitio más raro. Mira, aquí pared, tío. Aquí pared. Aquí déjate caer. Y ahora, enganchate a eso. Bajo. Vale, cuidado, déjate caer. Atrás, adelante. Eso es. Con que te agarren no te quitas vida. Si vas haciendo así para abajo, pasa que tienes que tener cuidado que baja. Vale, aquí nada. Y eso es el palacio de la bruja. Es que no está, tío, ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado, tío. ¿Dónde estará, tú? Estoy mirándolo. Un segundo, voy a buscarlo en la guía, tío. Es que tengo ya curiosidad. Ewa Teleport Map. A ver si encuentro el mapa con todos los teletransportadores, tío. Porque es que si no es imposible saber dónde está, tú. Los TPs. Que en la guía te tiene que venir. Mira, aquí hay una guía. ¿Vale? No, pero estos no son TPs, tío. ¿Dónde estará, tú? Voy a poner aquí por si me ataca algún bicho que me ataque a esta gente. Segundo, gente, estoy mirando la guía, ¿eh? Tiene internet buscando. Pero es que no veo por ningún lado dónde está, tú. Sé que el mod de los TP se llama Ewa, que es el que hace que tengas el viaje rápido. Pero están súper escondidos. Mira, aquí está. Waypoints, something else and is coming, ¿eh? Ve, estos son, tío, los waypoints estos. Entonces se llamará Waypoints. Waypoints. Ah, mira, esto es un mapa, a ver. Interactive con MSRC. Locations. No, pero este no es el bueno. ¿Dónde están los TP, loco? ¿Dónde están los TP? Hotel de Start, Stand the Weapon Arsenal. Ey, 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 aquí un mapa, a ver. Lo estoy buscando, pero no lo veo, Mira, este es el mapa de las mazmorras, tío. ¿Dónde estará el TP, tío? Es que no lo veo. ¡Ey! Nueve Wolf, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por el follow, bienvenido al canal. ¡Hello! Buenas noches y feliz Navidad. ¿Cómo estamos? Yo estoy aquí perdido, buscando un TP para no tener que volver otra vez hasta aquí. Y estamos en el templo este, que estoy seguro que aquí debería haber un TP, tío. Y he visto toda esta parte entera y no hay nada, ¿eh? No hay nada, tú. Voy a mirar aquí abajo, tío, a ver si en la montaña que está aquí abajo hay algo, tú. Coge el caballo, yo antes. A la vuelta, tira para adelante. Es que si no está ahí, tampoco está aquí, tío. He buscado todo el templo entero de arriba abajo y no lo he encontrado, tío. Que me parece rarísimo que no hayamos encontrado nada, tú. Hostia, hay un montón de capullos de hecho. Vale, igual, písalo. ¡Písalo! Carajo, uno. Tú. Toma. Corre. Pájaro. Mira, lo tira a izquierda ahora. Soy por aquí. Más monos de estos aquí. El caballo corre un montón. Joder, la escalera está más empinada. Hay gorilas. Vale, esta gente hemos intentado pasar de ellos, tío. Como de la mierda, esta gente pasando. Vámonos. El gorila no va a correr más que el caballo. Vale. Tío, aquí dice que está la montaña. ¿Qué es esa que está ahí delante? Esa es. Los pájaros ahí. Allí hay hierro, ¿eh? A tope. Vale, bájate aquí. Me encanta como el pájaro se pone delante mía. No puedo ver nada. El caballo, que diga. Vale, déjame caer aquí. Ahí está. Intenta subir por aquí. Joder, ni peña abajo, loco, pegando. Madre mía. ¿Está quién es? ¿Está quién es? ¿Está quién es? ¡Hostia! La he liado. La he liado, loco.
metido por aquí. Había gente arriba, ¿eh? La montaña no está sola, ¿eh? No sé quiénes son los que están arriba. Ponían Lemurian, yo que sé qué. No sé quiénes son, pero ayer eso está con gente. Mira, el gorila pegándole el pájaro, tío. Arriba y peña, ¿eh? No sé quiénes son, pero... tenían nombres raros. O sea, yo esa gente no los conozco, no les pego. Se me saca mucho nivel, tío. Pero es que qué raro que estén ahí arriba, tío. ¿Y si hay un TP, tío? Es raro, que estén ahí arriba es muy raro, tío. Muy raro que estén ahí arriba, tío. A ver si puedo entrar por un sitio que los pueda coger por la espalda o algo. ¿Han bajado? Coño, han bajado, ¿no? Espera, espera, espera. Yo he visto a alguien que se ha tirado, loco. Bueno, si era el lag. Espérate, tira para acá que no me han cargado con las putas plantas, tío. Sé que arriba hay gente, ¿eh? No sé quiénes son, tú. El coco está aquí. Este lo quito de medida. Fuera, coco. Vale, tío, no hay ninguna zona para subir ahí sin tener que escalar, tío. Tiene que tener alguna zona, tío, la montaña esta. Se puede subir a esta parte, tío. Es que arriba hay gente, pero no sé por qué están ahí. Por qué están guardando. Intenta escalar esto y me verá si no hay nadie ahí arriba. Es que antes me los encontré en la cara, ¿eh? Los esquivé y me fui corriendo. Ahí está, que antes me llevaba operando. Hasta que yo suba, no suben ellos. Así que... de tranqui, subiendo. A punto de subir 48 de nivel 2. Yo no sé cómo no nos has matado aquí, tú. A punto de quedarme sin estamina. Vale, ahí, 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 ahí. Agáchate. Vale, creo que no nos han visto, ¿eh? Vale, saca la espada. Voy a intentar reventarlos, tío. Alguien nos ha visto. Deja que venga, deja que venga, ¿eh? Deja que venga aquí. Cómete las mierdas estas para que tenga estamina. Miren para acá. Vale, este quién es. Pégale, pégale. Ah, armero de mierda. Son débiles, tío. Bueno, el otro no sé yo. El laborista este no sé yo si será muy débil. Es nivel 3, el mierda este. Toma. Toma. Ta, ta, ta. ¿Tú qué haces? Hay gente que trae. Lingote. El laborista. Una campana. La llevo. Una maza de acero endurecido. 37 daño, coño. Igual que mi espada esto, ¿eh? Hostia, no es mala arma, ¿eh? No es mala arma, tío. Tira algo que no te haga falta. Tira esto. Tira el carbón. ¿Y este que tenía de arma? Pedazos de hierro de mierda. Pero es que el otro tenía un pedazo de arma, ¿eh? A ver. ¿Por qué aquí hay gente, tío? Y allí más gente, ¿veis? ¿La gente quiénes son? ¿Qué hacen aquí arriba? Abajo hay otro tío. ¿Sabes quién es? Arquero lemuriano, nivel 1. Yo el TP no lo encuentro por ninguna parte, loco. Pegándole a mi caballo, hija de la grandísima. Marquera. Caras arquera. Tira para adelante. Allí hay más gente. Tienen un templo, tío. Ojalá esté ahí, tío. Tienen un templo raro esta gente ahí. Esta gente me ha visto. Ese es arquero, ese no va a venir para acá. Se está disparando. Pégale, pégale. Este se cae, este se cae, este se cae. Este se cae, mamado. ¿Y este? Pam, 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 pam. Pam. Vale, va para arriba. Esto qué polla es, tío. Yo quiero hasta mi vida. Pagoda del deseo infinito. Guaro es el subyugador. Este es un jefe, ¿eh? Cabrón, venga, ¿dónde está la otra, tío? Mi compañera, ni puta idea. Deja pillar, ha pillado ahí un compotero, así que te lo mato. ¿Qué? Mirando, ¿no? ¿Qué? Pégale, chiquilla. Ahí, joder, te va por culo. ¿Ha dejado algo este?
¿Qué he hecho? Armadura media de 112 de armadura. Bonificación por fuerza. Hostia. Tiras especiales. Esto me lo como con papa. Muy rico. Tiene hierro también el tío este. Lleva hacha. Lo único interesante es esto, pero es que es media. A mí me interesa la pesada para los guerreros que llevo conmigo y ligeras para mí. A ver aquí qué hay. Nada, tío. Ahí hay alguien raro, no sé quién es. Hay gente rezándole. Y escucho a alguien que ha gritado, que creo que viene para acá, no sé quién es. Escucha por aquí un grito de alguien, ¡ah! Gritando. Ah, no, está pegándose con otro bicho. ¿Quién es esa que está al fondo, tío? Voy a por si las moscas. Me da miedo a lanzar esto, tío. Voy a lanzar a mi guerrera para adelante. Voy a entrar a por ella. Al menos dos de ellos. Lanzo rayos aquí de área. El otro es un guerrero, ¿eh? Un cocinero, está ahí recibiendo daño. Esa gente, si los pillas para tu casa, te hacen mejores comidas y demás, los cocineros. Lo que pasa es que en mi casa está en el quinto pino, ¿no? Si tuviese un TP, pues mira. Pero es que joder con los putos cabrones hechos. Yo con la puta maza. Ahí está, buena. Ahora está sola la tía esa, no sé quién coño es, ¿eh? ¿Esto que lleva? Hierro. Poción de respiración. ¿Qué es esto? Barra de hierro. Guanteletes de guerrero de Lemurio. 32 de armadura ligera. Ah, pero media. No me interesa. ¿Y este que tenía? Basura. Vale, esa que está ahí no sé quién es, pero no se mueve. ¿Tú eres amiga? Parece que sí. ¿Esta quién es? Yakira, sacerdotisa de Delketo. Senescal. Las serpientes gemelas susurran y una forastera se aproxima. ¿Esta quién es? Llámame sacerdotisa. Llámame sultana. Llámame exaltada por la carne y las armas de los míos. Esta es una fanática de Delketo. Ese es otro dios que hay en este juego. Yo entono los lujuriosos himnos de Delketo. Yo me someto a la diosa del placer y la reina de los muertos para que otros se sometan ante mí. Puedo aprender antes del placer de Delketo. Voy a aprender, que me lo da ella. No sé qué será, o son respetos de su tribu. Yo soy la suma sacerdotisa de los misterios de Delketo. Yo represento las sagradas obscenidades, los altivos sacerdotes de Mitra y Set censuran mis licenciosos ritos. Concubina sagrada, me llaman cuando los escucho. Y ramera idólatra, cuando creen que no lo hago. Más, uno tras otro, estos clérigos se entregan a mí por voluntad propia. Les arranco los ojos de las cuencas con un beso. Y gritan. Y me suplican que lo haga de nuevo. Y ven el universo y a sus dioses como verdaderos. Son unos putos locos esta gente. Unos flipados de la cabeza. Y lloran sangre negra cuando se dan cuenta de que solo tienen dos ojos para ofrecerme. Que las serpientes gemelas te acompañen. Esta es una loca, no quiere atacar, así que paso, te robo todo. He encontrado fragmentos de reliquia, vale, lo llevo también. ¡Tiene un gato, qué chulo! Qué chulo el gato, tío. Otro fragmento de reliquia. Tiene camas y todo, qué chulo el sitio este. Tiene aquí sus cosas aquí, esta tía no quiere atacarme. Aquí hacen sacrificios, a saber que eran aquí esta gente, los zumbados hechos de la jungla. Pero tampoco está el TP, tío. Que tampoco lo ve en la guía, tío. Está buscando en el vídeo. No sé dónde está. Gente, gracias por los hosteitos. Tío, a ver si me podéis buscar dónde están los TP de Legua, tío. El emote se llama EEWA, ¿vale? Igua, o algo así. No, asadas no hacen esta gente, es Miley. ¿Está que está aquí? Una armera. Ah, un armero. El armero murió. El armero feneció. Adiós, armero. Tío, se va a hacer de noche y no encontró el TP, tío. Me cago en la madre que lo parió. ¿Dónde estará, tío?
Y ha saqueado toda la zona entera. Es que estoy seguro que tiene que haber alguno cerca. Alguien ha disparado la flecha. No sé quién ha sido. Flechas volando por ahí. ¿Quién es? Ah, me cago en tu puñetera madre. Ven, campeón. Muerto. Odio las cenas de Navidad. Me terminé enfermando. Ni siquiera puedo vomitar. ¿Cuánto has comido? Isma, ¿qué tal? ¡Feliz Navidad! Pues aquí estábamos, tío, en la jungla, que nunca había estado aquí. Es súper grande, ¿eh? Hay un montón de zonas para ir. Pero no quiero entrar en ningún templo, en ninguna dungeon. Porque yo lo que quería era aprender los conjuros de este sitio, que ya los tengo. Y antes de volver a casa estaba buscando un TP, porque yo sé que este juego, bueno, este mod que tengo, pone TP por los sitios, escondidos, por ahí, para que tengas que hacer viaje rápido. Pero es que no encontró ninguno, tío. Y estoy seguro que aquí debería haber alguno, porque la zona es todo grande, ¿eh? La zona es todo grande, tío, pero no he encontrado nada, tú. Ya podrían poner un sonidito en plan de que está cerca de algo, tío, porque si no, no los tengo cojones de encontrar, tío. Es como una cosa en el suelo que es azul, con una vela azul y un cráneo de calavera ahí puesta. Cuando tocas eso, se te abre el teleport y ya puedes ir a cualquier lugar que tú hayas ido. O sea, que hayas encontrado, pero yo es que estoy buscando aquí, llevo buscando más de una hora y no he encontrado nada, tío. No sé dónde mierdas estará, tío. Y encima estamos aquí en una montaña más rara. Que cualquiera sabe ahora cómo baja, ¿sabes? Porque estoy aquí intentando bajar. Y estamos en la cumbre. Mete una venda de estas, tío. Ah, mira, he aprendido idiomas de los cotios estos. Perfecto, puedo hablar con esta gente. Los lemurios, también lo he aprendido aquí. Y turiano. Vale. Ya puedo hablar con esta gente. Me tengo que quedar por aquí y pasa algo. ¡Ay, ay, ay! ¡Yoshi! ¡Yoshi, precioso! Que yo dado por donde bajo, tengo miedo de bajar por aquí, tío. Esto es una montaña, así que no debería pasar nada. A ver, voy, Coño. Vale. Vale. Ya está. ¡Guau! ¡Qué profesionalismo! Aunque está en la isla de allí, tío, o algo. Vale, me voy a poner aquí y voy a buscar el vídeo, tío, de los TPs, porque no tengo ni idea dónde está, Tío, llevo buscando, tío, una hora, tú. Sin exagerarte, Mira, Ewa Waypoints, voy a poner. Ewa Waypoints, venga, a ver si encuentra, tío. ¿Qué ha encontrado, cojones? Yo no quiero bicicletas, yo quiero el juego. Vale, esto es, vale. A ver si la tía esta, que tiene aquí un vídeo con los TPs. Go to setup waypoints. Waypoint Map Locations. Mira, esto es, tío. Vale, me estaba buscando. A ver. Mira dónde está. ¿Qué os he dicho, tío? Digo, aquí está en la isla, tío. Está en la isla que parece una bichuela, tío. Por lo más que hay uno, ¿eh? O sea, en toda la zona del templo no hay ninguna. Y otro está arriba, en Esther Barracks. O algo así se llama, el sitio. Es que está muy escondido, tío. Esther Barracks. Dice que está. Mira, una está aquí. ¿Veis esto que está aquí? Creo que ahí hay una. Joder, pues está al lado de la donde yo encontré en la cala deslizante. Creo que es ahí, ¿eh? A ver. Tiene como un cuadro a la izquierda. Sí, esto es aquí. Vale, yo estoy en... Estoy aquí. Vale, pues vamos ahí, aquí. Vaya, corre, corre, antes de que anochezca. Está a punto de anochecer. Sí, la he puesto rubia, Isma. Igual que el personaje de ahora que llevo. En Navidad la he puesto rubita, pero ya cuando pasa Navidad la dejo como estaba. Le quito el tinte. Vamos a coger el TP, loco, porque es que si no... Ni idea, ¿eh? ¡Mirkoten! ¡Buenas noches! ¿Qué pasó? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Mirkoten! Allí hay un bicho raro. ¿Veis que tiene un color distinto el que está allí al lado del otro? Eso es que tiene que ser especial. Yo a esa gente no les pego. Esa gente tiene cuidado, ¿eh? Si veis, por ejemplo, un cocodrilo con un color distinto, no le peguéis. Es un bicho especial y lo mismo te coge y te parte la cara, ¿sabes? O sea, son normales, le pega. Pero si son bichos así ya raritos, un gorila rojo, cuidado. Cuidado. Aquí la gente con colores distintos son más fuertes, ¿sabes? Los pájaros estos no. Estos son todos iguales, creo. A no ser que le veáis algo raro. Vale, para adelante, corre, gorilarito. Tiri ti tiri, gorila en la niebla. Gorila antiguo. No, gorila. Gorila se va harta de correr. Por aquí puedo pasar sin que pase nada, sí, ¿verdad? Sí.
Para tan 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 tan. Aparte, pe loco, que ya es hora de volver a casa, ¿eh? Los chepejos los buscas en guía o ni cojones de encontrarlos, tío, porque están súper escondidos, tío. O sea, están en sitios que. En la isla esa que dije yo, ¿estarán en alguna isla de esas? Sí, pero claro, ahí quién va ahí, nadie, ¿eh? Coño, a ver cómo salgo yo de aquí. ¿Dónde estará la salida, tío? Por aquí. Vale, ya era a la derecha. Vale, este caballo corre un huevo, así que vámonos, caballito. La otra viene detrás. Puerta de la luna, ni idea. Pajarito. Los TPG tanto corazón, Dani. Isma, mira, ahora lo vas a ver, tío. Menos mal que encontró el vídeo, tío. Digo, tiene que haber alguien que haya encontrado el TP, tío. Porque es que no hay huevo de pillarlo, ¿eh? Y busca por todos lados, tío. Escalé arriba del todo. Digo, ¿dónde estará el TP que queda? ¿Eso qué es? Eso es una casa ahí. ¿Eso de quién es? Ah, este es el templo de los flipados que estaban aquí antes, ¿no? Sí. Cuidado que voy. Cuidado que voy. ¡A mierda! Al carajo con el conejo. Corre, corre. Cuidado, gira. Disparando flechas, corre. Hola, que voy para adelante. Estás en medio. Adiós, a tu casa. Hola. A la mierda. Corre. Tira, tira, tira para adelante, sigue. Pare. Pare. Corre como el viento, perdigón. Toma, otro viaje. De hecho, el río este. Por aquí. Yoshi, el conejo te ha puesto delante. Con guía todo es más fácil. Es que si no encuentras la guía, cualquiera sabe dónde están los puntos de acceso rápido, ¿eh? Porque eso es un mod que lo puso, tío, menos mal. Porque es que si no, este juego, si tienes que ir andando, te puede morir. Porque te puede llevar andando 40 minutos, ¿sabes? El mapa es grande, es el mapa es enorme. A ver, ahora es. Yo recuerdo, creo que ha dicho por aquí. Aquí serpientes y cosas raras. Hay un pedazo de serpiente, ¿la veis? Espera, tengo que hacer una cosa. Esto está cruzando esta isla, o sea, está aquí delante. Ahora tiro recto. Uy. ¡Uy, hostia! Envenenado, hija de puta. Qué rápido, la cabeza, tío. Tío, no pega nada de veneno. Ya está, ya está, ya está, ya está. Tío, hostia. Vale, se supone que ahí está el TP, gente, en alguna de las casas esas. Creo que en esa que está ahí delante. Yo corro más que tú en el agua, ¿eh? Si yo nado más rápido que tú. A ver. ¿Esto qué es? Eso no será plata ni nada de eso. ¡Vamos! Que lo hemos conseguido por fin. ¿Qué es eso? ¡Ah, demonios de mierda! Estos son súper débiles, esto es el enemigo más fácil del juego. De hecho, esto. El que está allí no tiene pinta de ser fácil. No sé quién es. Pégale. Tú, toma. ¡Hostia, que de peña! ¡Hostia! Ahora, área, 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 área. Ahí va. Y ahí son los magos buenos, gente. Los magos ricos ahí que tienen área. Cuando hay muchos juntos, tío, es lo mejor que puedes hacer. Nada, era un rey demonio con los enanitos estos. Hay un montón de enanitos. Son muy pesados. Es que no, está aquí, caballito, está aquí. Me está siguiendo. Pasa que él va más lento que yo cuando está en el agua. Y el conejico es que se puso delante. Oh, lo encontré, tío. Mira, aquí está, tío. Míralo, tío. Hostia, lo encontré, loco. Ya está. Estaba súper escondido, ¿eh? O sea, estaba aquí en la zona de los demonios estos. Y yo creí que iba a estar en el templo. No estaba en el templo, tío. Estaba en la casa esta. Bien, cofre. Vale, fomento de poder. ¡Ay, ay, ay! Me quiero poner aquí. ¡Ay, ay! Aquí, ¿qué hay? Parece un pantano este sitio, ¿no? Yo, aquí están pegando. ¿Qué le están pegando a mi caballo? ¿Tú eres tonto que loco, toma? Al suelo. Vale, ya tengo el teleport, tío. Y una pregunta, gente. ¿Intentamos secuestrar algún de esos, tío? ¿Alguno de los estos para intentar educarlos? A los salvajes que estaban allí. Es que estoy buscando un bailarín, ¿vale? Estoy
estoy buscando un bailarín, porque me mataron a mi bailarín. Un puto oso se lo comió, y el bailarín te cura y da bufos al equipo, tío. Y me lo han matado, y me gustaría intentar secuestrar a uno de esa gente, domesticarlo para que trabaje para mí, y poder hacerlo que sea un poco más civilizado, y no un puto loco que vive en las junglas. Entonces, soy ilegal. Vamos a secuestrar, venga. Ya que estamos al lado del teleport, no sé si podré teleportar a alguien que esté inconsciente, lo mismo si puedo. Vale, hay que atacarlo con armas que no son letales. Qué lento voy en el agua con el caballo. Caballo no. Contratar. ¿Cómo tengo la porra de daño? Uf, está un poco dañada la porra. Bueno, pero creo que llega. Consciente creo que aguanta. Al menos para dejar a alguien inconsciente. Luego tendré que reparar la porra, que está casi rota. Dale hacha con el escudo. Hay que darle con golpes que no sean letales. Tengo que decirle a la otra que no pegue. Que no se vuelva loca. Que no se vuelva loca, se llama Ciria la loca, ¿sabes? Ciria, ¿tú tienes bastón de...? No, no tiene. Vale, pues ven. ¿Dónde estaban los filipas? Hostia, la serpiente de la muerte. Corre. Vámonos de aquí ya. Que se enfada aquí mi amiga la serpiente. Hija de puta, como pega los bocados, ¿no? Vuelve a pegar al caballo, ¿sabes? Me ha metido veneno al caballo. Yo, que se pega un picotazo. Es que se estira. Mira, ¿visto? Se estira. Hostia, me ha quitado 45, cabrón. No veo cómo pega, hija de puta. Yo, cuidado con la serpiente es esa. Pegaron un huevo, ¿eh? Se me ha quitado media barra, tío. Me ha curado ahora, tío. Vaya toñazo me ha dado. Y encima del veneno también, que quita un montón de vida. El templo de los locos, eso estaba por aquí, ¿verdad? Pasando una especie como de colina que había aquí. Aquí, puerta de la luna. Codrilo, bandil. Voy a intentar llevarnos a uno de esta gente, tío. Me hace falta bailarines, ¿eh? Es lo que estoy buscando. Bailarines o arqueros. Arqueros también vendría bien. Necesitaría dos o tres arqueros más. ¿Quién viene? Mata a ese. A ese. ¡Mátalo! Vale, escúchame, Ciria. Tú no te vayas a volver loca y ataques a la gente, que hay que dejarlos vivos, ¿eh? O sea, esta voy a intentar hacerle que no entre en combate. Voy a curar. Cocodrilo, pégale. Yo voy mientras lo mío. Ahí voy. Aquí yo sé que hay muchos arqueros, ¿eh? Hay que buscar arqueros del 3. Bueno, del 3 o más. Es muy raro encontrar gente de más nivel de arquero, pero... Caballo... Caballo, ponte aquí. Caballo aquí. Quieto, no te llamo de ahí. Y esta viene para acá. Está pegándose. Al carajo, el cocodrilo. Vale, ya está aquí conmigo. Escúchame, tú aquí también, ¿vale? Tú. Aquí. Ahí. Quieta ahí. Vale, voy a intentar a ver si puedo pillarme alguna bailarina o un bailarín. Aunque creo que esas aquí son tostías, ¿eh? Son como amazonas, tío. No, no las he visto. Están pegándose con la serpiente. Esa gente va a morir seguro. Así que esa gente me por vida. Allí dos hablando. Hay una ahora. Tiene que venir nada más que uno, ¿eh? Si vienen dos, la hemos liado. Hostia, ¿esta quién es? ¿Esta quién es? Una guerrera. No, no me interesa tú. No me interesa tu cara. No quiero guerreras. La serpiente está pegando ahí, ¿eh? Mira, mira a esa gente persiguiendo a los pájaros, tío. Están persiguiendo a los pájaros. Está el pájaro pegándole a la otra. ¿Esta quién es? ¿Esta qué es? Está pegándole aquí el pájaro. Luchadora nivel 3. ¿Y esta? Son todos luchadores nivel 3, tío. Tú, toma. Y el conejo en el agua. Y el conejo en el agua. La que estaba aquí anda ido. Hay una por ahí que está por ahí de loca corriendo. No sé qué está haciendo. ¿Y esa que está allí qué es? ¿Esta quién es, tío? Por Sakenton. Coño, que de peña. Espérate, tío. Aquí son todos guerreros, coño. Nivel 3 también. Pero son todos guerreros. No hay ningún arquero. Guerrera 3. Son todos del 3.
puedo correr más que ella para que yo llegue a una velocidad que te caga. Vale, corre para acá. Y llevarás a la muerte. Diría. Que vienen todos para acá. ¡Hostia, cuántos son! Yo, que tienen bomba. Que tienen bomba, ¿eh? Fuera. Que están pegando la paliza a la otra, que no vaya. Espérate que... Ahora, que están todos ahí de espalda. Caballo, ven. Ahora. Muerte. Muerta. Yo, te han dado que tiene paliza, ¿no? Está bien, más duro el caballo. ¿Y esta cómo está? Un poco herida, pero está curando. Tío, no hay ningún arquero ni nada. Esta gente no tenían flechas. Yo había uno con flechas aquí, tío. Creo. Que nada más que encuentro al guerrero. No quiero más guerrero. Tengo un montón de guerreros. Estoy buscando una arquerita o una... Buena bailarina. ¿Tú quieres también carrera? Esta le va a pegar pájaro, tío. Esta no quiere pegar conmigo. Vale, ¿y aquí arriba qué hay? Está la tumba, que no me interesa tampoco entrar ahí. Pero esta gente son todos tribus de guerreras. Son todos chicas y son todos fuertes de estas de pegapiña, pero... Si queréis pillar guerrero, gente, aquí hay para coger, ¿eh? Aquí son todos nivel 3. Pero arqueros creo que ni ninguno. Mira, ya hay estos tías ahí. Están corriendo. ¿Dónde vais? El de nivel 3. ¡Oh, coño! ¡Has poneado la boca, loco! ¿Esa creo que era arquera? Sí, esa es arquera. ¿Es nivel 3? Digo yo, no sé. Al agua. Poción. Vale, vamos a matar a todo el mundo menos a la otra. A la otra... Esta es la arquera. ¿Es nivel 3? Sí. Vale, rápido, porra. Aunque me pegue, corre, tanqueala un poquito. Porra y jártale de palo. No pegues tú, coño. ¿Ves la barra que tiene por arriba? Esa barra, si se la bajo, se queda inconsciente. Y tampoco ella me lee. Cuidado. Igualmente he pegado tanto. 1, 2, 3, atrás ahora. Vale, aguanta un poco la estamina. Esta no lleva ni ropa siquiera, ven aquí, anda. Que vas a estar muy bien criada, que vas a tener armadura y todo. No vas a ir con las tetas al aire. Ven aquí, coño. Pégame. Toma. Vale, que las otras no vean que estamos secuestrando a esta tía, porque si no... Caputa, no pegue con el arco. Madre que te parió. Sí, que está a punto de caer al suelo ya. Al suelo. Vale, ya está. Ahora, sin que nadie nos vean, gente. Sin que nadie nos vea, hacemos así. Hacemos así. Estamos hechos los pies. ¿Viene conmigo? Sí, vale. Vámonos. Vámonos, que me la llevo. Esta mujer va a tragar tierra. Va fresca, sí, va bastante fresca. Va fresquísima. Es una arquera Forsaken del Templo de los Olvidados. Son amazonas esta gente, son... Amazonas frescas. Simulador de México, como dijo uno aquí. A ver, déjame coger esto. Vale, vamos al TP. El TP era para allá, ¿verdad? El TP era... Sí, para acá. Vámonos. Creo que se me ahoga, que esto está ahí tragando más agua. Ahí está dando vuelta, ahí viene. Ahí viene dando vuelta. Corre, que esta aguanta. Luego la curamos. Un liguerito, antes de que se rompa la cuerda. No puse la antorcha ahora, pero... Allá voy a enganchar. Hostia, he dejado a la otra atrás, tío, me cago en la leche. Bueno, ahora voy a por ella. Joder, he dejado a la otra atrás, tío. Ay, ¿qué hago? Espérate, tengo que volver. No, es que volvés, que he dejado la otra atrás, tío. Corre. No va a comer tierra esta.
Va a comer más tierra. No, tío, la noche, corre. Hostia, tenemos un problema. Cuando llegue a mi casa, en mi casa yo no he hecho ninguna rueda de esclavo, tengo que hacer una. Ah, la hago en un segundo, pero tengo que hacerla. Van a pasar de tierra de agua, va a venir fresca. Mira, ahí viene. Escúchame, tú, Ciria, escúchame. Ciria, follow me. Sígueme. Vámonos, corre, vamos. Nos vamos para casa. Vámonos. Ahí viene con agua, llega con tierra, ahí viene pegando bote. Ya estamos oscuro ya. Corre, corre, que ya cae el sol, tío. A lo justo ha caído, ¿eh? A lo justo, 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 tío. Vámonos de aquí ya, por pata. Ahora, como te vean a los amigos que te la estás llevando, intentan ayudarla, pero. Como los amigos, las locas esas que son todas una amazona de mucho cuidado. Están todos de la cabeza las tías esas. Pues tienen guerreras, muchas guerreras, ¿eh? Y tienen también arqueras, tío. El juego tiene un. Cuidado, cuidado, aquí hay una serpiente de esta que pega más. La serpiente no será acuática, ¿no? Porque se está metiendo en el agua. No me parece. El objetivo del juego en verdad tiene una historia. Tú eres un exiliado, ¿vale? Tú al parecer cometiste algún crimen, o puede que no. Pero tú empiezas el juego completamente desnudo, sin ropa, clavado en un poste de una cruz, en una cruz clavado, ¿vale? Y llega Conan y te salva, te dice que hagas tu vida, pero que tienes un brazalete en tu mano izquierda, que como intentes escapar de las tierras del exilio, te mata, ¿vale? Te ejecuta. Es una cosa para que la gente que está exiliada no vuelvan a las tierras civilizadas, por así decirlo. O sea, aquí viven los exiliados. O sea, el juego tiene una historia. Los muertos de la serpiente, esta, tío. El juego tiene una historia que es hacer una serie de quests, de objetivos, para luego poder llegar a quitarte el brazalete. ¿Vale? Y luego creo que ahí hay dos finales. Uno es que te quitas el brazal y te vas de las tierras del exilio. O sea, vuelves otra vez a las ciudades grandes y demás. Y la otra es que te quedas aquí. Sin el brazalete, puedes seguir jugando, pero sin el brazal. Ya eres libre. Pero sigues aquí en el exilio. Hombre, estos son oportunidades a los indígenas. Pero es que hay que darle un castigo, ¿eh? Que me ha disparado con la flecha, ¿eh? Se porta muy mala ella. Es más mala que la cuerda. Así que a comer tierra. La tira para adelante. El TP creo que está aquí delante ya, ¿no? Vámonos al TP, gente, que nos vamos. Nos vamos al TP. Vale, antes de TPearnos. ¿Dónde está esta? Aquí viene. Aquí viene esta, ¿vale? Antes de TPearnos, vamos a intentar reparar la cuerda, que está a punto de romperse ya. Ya se va a romper, ¿eh? Se ha roto, ¿vale? Está aquí la tía inconsciente todavía. Antes de que se despierte, rápido. Vamos a buscar hierbas, hierbas. ¿Hay hierbas aquí? Mira, aquí hierbas, tío. Vale, coge hierbas, vamos a coger aquí hierbas para poder reparar la cuerda, porque la cuerda que tengo es muy mala, ¿vale? Es una cuerda muy débil, pero yo la reparo en un segundo y ya está. Aquí inconsciente. Llevo un arco de mierda también. Reparar cuerda con hierbas, ¿vale? Sí, reparando la cuerdecita para llevármela para casita. Será crear. Bueno, se queda como muy desgastada. Es como si se gasta y tú lo que haces es que la reparas con más hierbas de estas. Vale, la otro aquí los pies otra vez. Ven conmigo, vámonos. Vámonos, pa' casita. Teleport, me cuesta una piedra. Y chum. Estamos en casa, gente. Espero que no se despierte, tío. Como se despierta allí con todos mis soldados, la van a matar porque se van a creer que es enemiga. Chéndome un carajo. Vale, estamos todos aquí. Cuidado que por aquí hay osos, tío, a veces, ¿eh? Ay, qué oscuro está esto. Más, no puedo sacar la antorcha. Tengo que ir una vez con el farolito este que llevo. No es buena mierda, ¿eh? Estamos en el bosque, tío. Qué alegría volver a casa, loco. Vuelve a casa, vuelve. Cochino, no, por favor. Por Navidad. Yo. Ah, sí. Está bien detrás mía, ¿no? Que yo no veo una no mierda. No sé dónde está la orilla. Creo que está aquí. Ha entrado Loki al juego. ¿Se ha soltado? Yo, no la veo. ¿Se ha soltado o qué? El cerdo este, mátalo. Ese, mátalo. No la veo, ¿eh? Me parece que se ha soltado, gente. Joder, tío, no la veo. Se ha soltado en el agua, creo que ha sido, ¿no? Mierda, tío, ¿dónde está? No la veo, tú. Espera, vuelvo atrás. Creo que ha sido antes de ir al agua.
durante el salto, creo que ha sido. Ahora cualquiera la encuentra aquí, tío. Mira, osos pequeños, aquí para criarlos, ¿eh? A ver, el templo estaba aquí. O sea, voy a ir al checkpoint y voy a hacer los pasos que yo he hecho para llegar hasta aquí. Abre el estómago. Varia. Cómete esto. Este es el templo del teleport. Yo he venido de aquí. Mierda el oso, el jabalí de mierda. Vale, yo vine de aquí. Salté por aquí, creo, si no recuerdo mal. Hice un salto así por aquí y fui por aquí corriendo. Luego me parece que bajé y salté por aquí. Pero es que si yo si he hecho la escalada, al escalar automáticamente cortas la cuerda. Yo escalé, ¿verdad? Algo. Al saltar la mierda de la muralla esta, creo, tío. Oh, Dios, ya está aquí, el chedio está aquí, papá, oso es más duro. Pégale al oso de mierda este, Joder, mátame, si quieres. Déjala ahí luchando, voy a buscar a la otra. Y es roca. No, es que se me ha soltado, tío, y... ¿Recordáis si yo hice alguna escalada antes de saltar por aquí? Es que no sé si escalé, tío. Si he escalado, la he soltado. Me tiré el agua y no sé si estará por ahí flotando o estará por aquí. La buena mierda, topo. Es que mi casa está para allá. O sea, ¿para qué iría yo para allá? Yo iría por aquí. Iría por aquí seguramente. Y cogí por aquí por el agua. De la otra sigue luchando yo con el bicho, ¿no? ¿O qué? ¿Esto qué es? Ah, vale. Pesa el osito de los huevos, tío. Ahora tengo que matar al tonto este, que si no. Esto es más duro. Esto aguanta. ¿Cómo vamos? El oso es más fuerte incluso que el oso de pardo. El oso pardo es más débil que este. Pero el negro este es de duro. Mira la vara que le queda. Tiene 2k de vida, pero tiene un montón de defensa, tío. Cuidado, cuidado, que los zarpazos pegan 30 y tanto. No pega mucho, pega menos que el otro, pero es más duro. Ahí está, que se lleve la distracción para que le pegue a ella. Porque esa tiene armadura, le da igual que le pegue. Oso pesado, déjame buscar a la otra. Vale, está muy dañado ya, ¿eh? Lleva ya el 50% de vida perdido. Otra poción. Pégale. Atrás. Otra vez. Atrás. Dios, tía, vaya combo ha hecho ahí, ¿eh? Ahora. Ha hecho un golpe de furia que le ha quitado un montón de vida a mi compañera, ¿eh? Eso me llega a coger a mí y me revienta. Cuidado, cuidado, cuidado. Está buscando a mí. Ahí, pégale, pégale bien. No. Vamos a esquivarle para que no pueda darme. Ya está con la otra y ahora es cuando yo tengo que pegarle. Ta 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 ta. Otra vez. Ta 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 ta. Atrás. Que si lanzo la magia no veo encarado, claro. Ya va a caer. Toma. Y le está bajando la vida a mi guerrera, ¿eh? Le quito un 20%, ¿eh? Y mira que es dura la tía. Se calla.
Adiósito. Vale, ¿y la otra dónde está, tío? ¿Alguien se acuerda? Yo fui para mi casa, que es para allá. ¿Y a dónde la habré dejado, tío? Por las escaleras por aquí no se ha caído, ¿no? Yo por aquí no he visto nada que se haya caído por aquí. ¿Ves? Es que si tú escalas algo, automáticamente el personaje guarda la antorcha o lo que tenga en la otra mano y usa la mano para escalar. Le da prioridad a escalar que al tener a alguien colgado. Entonces, si yo llegué aquí y salté, a la tía se me soltó por aquí. Yo vine a ver el TP que está aquí. Y ella, pues no sé si se cae por ahí abajo, ¿no? O está por aquí arriba. No, y los nombres, tío. Yo puedo poner las barras de vida. A ver, ajustes. Juego. Mostrar barras de vida. A ver, mostrar todas las señales. Mostrar señales, preguntar siempre. Activamos streaming. Mostrar a todos los jugadores. Mostrar armas. Mostrar la salud de los esclavos. PNJ. Vale. Distancia máxima para mostrar barra de salud. Lo más largo que tenga. Vale. A ver, se supone que ahora debería de ver su vida, su barra de vida, si está por aquí cerca. Acuerdo que cogí el agua, yo cogí el agua vertido y me fui nadando. Pues es que en la oscuridad, tío, es que ha sido de noche, lo malo que ha sido de noche, tío. Esa capaz de que se haya alargado y todo, porque es que no la veo, tío. Yo llegué aquí, me tiré el agua y, no, y ya desapareció. Y aquí en el agua no sé si estará, ¿eh? Joder, tío, la he perdido. Mala suerte que he usado la mierda de la escalada, tío, sin querer. Al soltarse la cuerda, se ha desenganchado. Y a saber por dónde se habrá caído, tío. Yo vine por aquí, me acuerdo yo de la seta esa que estaba ahí. Y salté por aquí. Y la arquera tiene que estar por aquí cerca, tío. Y creo que fue cuando saltaste el agua, porque la tridimensional nada en dos manos como si no estuvieras jalando la cuerda. Al saltar al agua fue, tío. Yo salté al agua desde dónde, desde aquí arriba, no, ¿no? Es que he puesto que se muestren las barras de vida y tampoco las veo, tío. Incluso con las barras de vida puestas, tío. Mostrar valor de salud de los genes de los PNJ. Mostrar siempre barras de salud. De esclavo, del hat, todo. Activar modo streaming, terreno. Pues tío, no la veo, tío. Mira, se ven las barras de vida arriba. De la gente. Yo creo que me tiré por aquí, tío. Yo me parece que fui por aquí y del tirón me fui al agua, tío. Venga, va al agua, ya, pum. Y salté aquí, me tiré al agua. Y aquí es donde la perdí, tío. Yo vi que ella vino al teleport. O sea, la vi ahí dando voltereta con el teleport que estaba llegando. Si no, cuando amanezca cojo otra, pero... Joder, me da coraje, tío. O sea, ya estaba aquí, en la de mi casa, ¿sabes? En 3 horas amanece, pero no sé si ya se habrá ido, claro. Con el tiempo que lleva aquí. ¡Eh! Ah, este es un... Es la cría del oso, tío. Creí que era ella. Este es el TP, tío, de antes. Ya se teleportó conmigo, estaba aquí. Yo salté por aquí. Quizás sí salté por aquí así. Y luego creo que me dejé caer por aquí o algo así, quizás sí. Salté por aquí así. Y me fui andando como para la casa, para acá. Pasé corriendo, ahí está el osito pequeño. Y me tiré al agua, tío. No sé si me tiré por aquí o me tiré más para adelante. Me tiré desde aquí arriba hacia el abismo, no sé. Porque mi casa está ahí delante.
Pero desapareció, loco. Bueno, no pasa nada. Lo que voy a hacer es intentar hacer una rueda de esa de esclavo. Para cuando coja otra, dejarla ahí. Porque es verdad que tiene que hacer la rueda, tío. Yo igual, yo cuando he visto que no se veía el agua, digo, verá tú que mato. No, pero sabía que ahí siempre hay agua. ¿Esto qué es? Un cerdo. Un cerdo, tío. Un jabalí de esto, chungo. Y por aquí no estará, ¿no? Me acuerdo que por aquí dije yo, hostia, que no la veo, ¿dónde está? Por aquí me acuerdo que llegué yo a la costa y dije, no está la tía esta. Aquí me di cuenta que no venía conmigo, porque no vi la cuerda. Con jugadores, en los servidores de RP creo que sí. De hecho, Funcom, la empresa del Conan, quieren poner también que puedes meter jugadores, pero no sabe cómo hacerlo, ¿sabes? Dice que aún no sabe cómo hacerlo. Digo, uf, es que la verdad es complicado, ¿sabes? Porque lo que haría, eso lo que haría era que se unan a ti, ¿no? Por así decirlo, que tú seas como su maestro, ¿no? En los de RP sí te deja. Vale, va para arriba, espérate. Así. Irá para atrás y para adelante. Ah, para casa. Se ha escapado. Ese ya se habrá ido, ¿eh? Seguramente se habrá ido ya. Va para casa. Vale, noche, este juego es muy oscura, tío. Súper oscura. Me parece que he visto a Loki en mi casa. ¡Coño! ¡Asustado, loco! ¡Pablo! A ver, he visto aquí a Álvaro por ahí corriendo, tío. Está por aquí Skillex, ¿eh? Lo he visto por ahí corriendo. Eso es casi un lobo, un lobo, un lobo. El lobo, como me pegue, va a sufrir daños, pero a ver el lobo, ve el lobo, el lobo, el lobo muriendo, mira. Toda la casa atacando al lobo, wey. ¿Qué pasó, Kilex? Aquí en la figura más adelante, titán. ¿Qué pasó? Qué chula arma lleva, ¿no? ¿Esa arma dónde, eh? El pedazo de hacha más guapa, ¿no? Va fresco, Kira, gente, Kira, qué chulo. Es Kilex. Esto también hay que ir jugando. El lobito ha pillado un montón, Yoshi. Aquí estamos buscando la zona para construir, pero es muy oscuro. Sí, bueno, amanece ahora, ¿eh? Tú me escuchas a mí, ¿no, Kilex? Amanece ahora, a las 3 amanece. O sea, quédate por aquí si quieres un poquito. A ver, tengo que meter luces en la casa, que aún no le he puesto luces, ¿vale? Pero es que está en construcción, todavía no ha terminado. Tengo que ver luego, como terminen los muebles y eso, ya pondré las luces. Voy a quitar las barras de vida, que ya no hace falta que esté las barras ahí. Las barras las quito ya de vida. Barras de vida quitadas. Vale, el caballo aquí no pinta nada. Así que voy a decirle que me dé las cosas que tenga el caballo. O sea, que me dé la sangre esta, esto, 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 esto y esto. Vale, a la esta le voy a dar esto para que empiece a cocinarlo ahí. Ahí está. Esta es una fundidora, nivel 3. Esta fundidora también la secuestré y la dejé ahí. Y ahora es compañera mía, se encarga de fundir bien las cosas a más velocidad. Y con mejores cositas, con mejores prestaciones. Se me acabó la antorcha, loco. Adiós, antorcha. Vale, voy a repararla. Árbol. Tengo. Sí, tengo. Reparo la cuerda y reparo la antorcha. Estoy reparando. No asuste, Pablo, tío. Canica, Daniel, voy. Y dejar esto acá. Ahora falta la porra, claro. Para dejarla también consciente a otra arquera de esas chongas, tío. El bacho lo tengo aquí. Saca la antorchita. El caballo lo planto ya aquí donde tiene que estar. Para acá, caballito. Caballo lo voy a dejar aquí puesto. Ahí está. Esta es la yegua. Aquí está otro soldado mío que está también ahí. Esta es la yegua, ¿ves? Porque me di cuenta y digo, ah, aquí los caballos no tienen nada debajo. ¿Ves? No tiene nada. Pero claro, yo hice así, digo yo, a veche. Y dije, coño, pues sí que llevas. Al hecho de lo del compostador. Qué chula va, con su antorchadito fresco. Dice, la carta era para avisarte de la hora. Ah, joder,
Me puede poner mensaje con él, también lo leo. Vale, mira, chula. Sardinilla 2 se llama este caballo. Este es el caballo de Kira. Chulo, ¿eh? El caballo este, ¿eh? Moteado, no ha salido. ¿Qué lleva este? Tiene cosas de esto. Qué chulo el caballo. Sé que se le pueden poner armaduras al caballo, tío. No sé cómo, tendré que investigarlo, pero. Se les puede hacer también corazas a esta gente. Bueno, y a esta. Esta también llevaba cosas, ¿no? Esta tía es durísima, tío. Esta tía que lleva. Nivel 16. Se salta a subir nivel, ¿eh? Dame esto, esto, esto y esto. Vale, tú te vas a colocar aquí. Te voy a poner. Para que se quede guardado eso. Mira, ve, ahí tengo un arquero. Que es Hagar, ojo de halcón, que está ahí a tope. Aquí está la ballestera, que es otra. Estoy arriba, que es Shanna. Que tiene el nombre de Shanna del Legend of Dragon. Y luego tengo aquí un hueco que aún no he puesto ningún arquero, que era para la tía que iba a coger. Y tengo a otra aquí. Vale, tengo aquí a otro arquero. Ah, que se ha caído. Es este que se ha caído. Este es tonto. Y yo, tú no estabas arriba, saca ojo este. Tú, vete para arriba. Tú. Aquí. Ponlo girando para acá. Ahí. Le pone aquí. Ahí está. Le pongo el otro arquero aquí. Que me estén cubriendo esto. Si ve algo, que lo disparen. Y ya. Cuando alguien dispara, avisa a toda la gente, ¿eh?, de la casa. Que salgan a atacarle. No lo puedes tú poner, lo puedes plantar. Mira al bar que va fresco aquí con su hacha. Mira, Sonia aquí el albar con su pico. Fresco. ¿Alguien se quiere apuntar a hacer el dueño de Kael? Dice. Álvar tiene que ir a la torre murciélago. Me lo voy a dejar aquí. Vale, cuando te desconectas en el juego, el personaje se queda en el mundo, durmiendo. Así que la dejaré aquí. Acostadita, está aquí a tope. Dice, me traigo aquí, pero he parado para cenar. Ok. Vale, tengo las armas casi rotas, ¿eh? La espada está casi rota, pero bueno, ahora luego cuando ya termine yo, me reparo y demás, ¿vale? Cuando subes de nivel te puedes poner aquí los puntos, ¿vale? Fuerza, agilidad, vitalidad, precisión, coraje, carga, supervivencia, ¿vale? Y cuando llegas a cada una de las metas, que hay como tres bolitas, ¿vale? Cuando llegas a una de ellas te dan una cosa. Por ejemplo, yo estoy metiendo, me pongo precisión, que es para los conjuros, ¿no? Está ojo certero, que tanto los arcos como los disparos a de lejos los pego mejores. Disparo con truco, mano firme. Y luego me da uno que es disparo planador. Y el último se llama en la diana. Cada disparo en la cabeza hace un 50% más de daño. Ese tiene muy buena pinta, ¿eh? Cada disparo en la cabeza. Carga, supervivencia. De carga me falta un punto aquí, tío. Me lo pongo porque me van a dar la de tu carga máxima se incrementa un 10%. Esta es buena. Ah, no, me dan a la segunda, paso firme. Esta entonces, póntela. Ahí está. Paso firme lo que hace es que los efectos ralentizadores son menos graves. Sea, cuando me rompen las piernas o lo que sea, tardo menos tiempo en estar herido. Vale, pues voy a dejarlo aquí. Vamos a canica, gente. Dejamos a que grita, ya hacemos otro día otra sesión de juego. Ha estado muy bien, ¿eh? Al menos no he muerto, que yo creí que iba a morir, pero no he muerto de milagrito. Un segundo, me pongo aquí las canicas ahora. Yo me ha costado, tío, buscar el portal, tío. A ver, voy a poner aquí Night Core Radio. Y esta noche, charla tranquila de Navidad, ¿no? ¿O qué? Pongo esto aquí. Cámbiame el nombre del streaming, Pablo, si puedes. Mientras que pongo esto, ¿vale? Pongo esto aquí. Vamos al Steam. Biblioteca, a tope. La. Cargando, ¿eh? A ver, Dani, que no te rompa las piernas. No, no. Es que de hecho en este juego, si tú disparas a las piernas o le pegas con una espada a las piernas a los enemigos, los dejas ralentizados. Está muy guapo eso, tío. Que depende de dónde le pegas el impacto, el personaje reacciona, ¿no? Si te pegas en las piernas, pues vas más lento. Si te pegan dos veces en las piernas, pues vas aún más lento, ¿sabes? De hecho, las hienas son muy hijas de puta. Las hienas y los perros son muy cabrones porque te muerden las piernas, tío. Y empiezas a andar súper lento, no puedes correr. Te entorpece el movimiento, son súper jodidos. Sonia, ¿qué está haciendo Sonia? Era Sonia. ¿Has visto a Skylix? ¿Está jugando ahí Sonia, Arcona? Está fuerte, ¿eh? Está fuerte Skylix. Está con su hacha ahí fresca. Es que Skylix también se va a mudar cerca de mi casa y vamos a tener las casas cerca de allí. Y cuando nos ataquen, vamos a poder defendernos los unos a los otros.
Porque el juego, cuando tú tienes una casa grande de 90 bloques, creo que es, o sea, 90 bloques en total, o sea, paredes, techo, suelo, que sumen 90, ¿vale? Ya es una casa importante. Cuando una casa es importante, cuando tú entras en el inventario, abajo aparece una barra, que es la purga. Si la purga se llena, te atacan. Vienen a por ti un montón de NPCs a tu casa a destruirla, ¿vale? Pero bueno, o a robarte, pero son personajes que manejas por la máquina. Entonces tú tienes ahí a tus soldados que se encargan de matarlos, ¿vale? O tú también puedes participar en la lucha. Está muy guapo eso, ¿eh? Que te ataquen de vez en cuando. A ver, arcade, carrera, Grand Prix. Vamos a hacer aquí tres partidas, venga. Pim, pam, pum. Vámonos. Gente, exclamación play para entrar en partida de canica. Estamos en la primera de tres de esta noche. Partidilla de carrera. De canitita. Estoy enganchada al Injustice 2. Me han pegado, Zonia, te pegan en todos lados, te pegan en el Mortal Kombat, en el Injustice. Zonia, tiene que aprender a jugar. Gente, exclamación, ¿le iba a entrar en partida de canicas? Ahí está Yoshi, está Sonia. Exclamación, play para entrar en partida de canicas. Estamos en la primera de tres, una liguita. Neko, te espero para venderte armas, dice. Ah, vale, espérate, yo tengo que ahora que ir a cenar. Si no, déjamelas ahí, tío. O sea, ¿tú cuánto te hace falta a ti de base alquímica? Yo tengo 500, creo, en la marmita esa. Si no, cógete lo que te haga falta. Yo ahora mismo no me hace falta, ¿eh? Pero bueno, déjame algo por si me hace falta cualquier cosa. El puto Robin dice que es un perigao. Dice, está mamadísimo. Ahora sí, las Harley Quinn. Pero las Harley Quinn guarrillas son igual. ¿Cuál? La guarrilla, ¿no? Gente, exclamación. Play para entrar en partidas. Aquí está Sonia. Tenemos también a Ispatrigo. Tenemos a Bachito. A Chieko Minaoka. A Yoshi. Y a Pablito. Gente, exclamación. Play para entrar en partida de canicas. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá. Me da el gorrito. Ahí está. Tentiritiri. Vamos al lío, ahí está Bachito, Isma Trigo, Sonia, Chieco, Yoshi, Pablo, let's go. Ahí baja Pablo. Va Isma Trigo delante. Ojo Pablo, ojo con Sonia. El mejor puntuación le hizo a Guancho, aquí, ¿eh? Ahí está Pablo delante. Pablo pasa por el medio, pasa por la derecha. Ojo, Sonia. Y tío, es muy complicado. Si alguien coge por el centro, llegas prácticamente a la meta, tío. Pero es muy difícil. Mira, Chieko lo va a intentar. Es muy difícil porque el centro está tapado por una. Es muy, muy complicado entrar por aquí. Vale, cada uno va por un sitio distinto. Ahí está Sonia. Ves, si coges por el centro, te deja aquí, tío. Te deja ya casi en el final. Ahí va Sonia. Nos looping aquí a tope. Sonia más mala que la cuerda de la primera, ¿eh? Mira, Sonia corriendo. Hay una chilla que viene atrás. Ahí está Ismatrigo. Hostia, esta gente está en las otras. En los otros caminos que son más largos. Sonia, bueno, se puede caer, ¿eh? Última parte, los saltos de la muerte. Ahí va. Ha chocado Sonia. Se ve la vuelta. Me pasa. Ahora los saltos, a ver. Y dentro. Sonia queda primera. En segunda posición podría que tengamos a Chieco. Vicentico, ¿qué pasó? Dice Daniel. Estoy, no puedo andar de lo gordito que estoy. Está gordito ahí, Vicentico. No, se cayó Bacho, tío. He visto a Bacho volando. Yo ahora me voy a hinchar de comer, tú. Gente, jamón. Ibérico, Sonia. Y pa' dentro, Chieko. Y vamos aquí atrás. Yoshi. Le intenta Yoshi también entrar. Pues tiene que hacer la tercera. ¡No! Joder, qué mala suerte. Que caer por el centro es complicado, porque después te puedes caer, ¿eh? Isma. ¡Uy, uy, uy! No ha entrado, no ha entrado, tío. No ha entrado, tío. No ha entrado. No ha entrado, tío. Ha dado en el borde, tío. No ha entrado dentro. ¡Pablo! Viene el fuego por ti, Pablo, Pablo, no. Ese Pablo.
Nada más que han entrado las dos chicas, Chieko y Sonia, las dos que han llegado. Han dado 3 puntos a Sonia y uno para Chieko. ¡Feliz Navidad, Gruneco! ¡Feliz Navidad, muy buenas noches! Estamos aquí con las partidas de canicas, apúntate que estamos en la segunda. Exclamación, play para entrar en partida de canicas, estamos en la segunda B3. Vamos al 50% de la competición. ¡Feliz Navidad, Gruneco! Ahora come, haz cena, que tengo más hambre que el perro ciego. Ahí está Matrigo, Pablito, Yoshi, Vicentico, Chieko, Alehacker, Kuroneko. Y esta noche, gente, charlas tranquilitas, ¿no? De noches, ¿no? Unas charlitas en VR chat, unas Virtual Nights especiales de Navidad. Igual que el año pasado, charlando de tranquis a de tope. Ahí está Matrigo, Pablo, Sonia, Yoshi, Vicentico, Chieko, Alehacker, Kuroneko. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Estamos en la segunda B3. Exclamación play, empezamos en 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vámonos. Dice Sonia que quiere mapas de terror. Hombre, ¿tiene cartas? Sí, ¿no? Hay un mapa que yo quería jugar que tiene una pinta brutal de terror, de VR chat, da mal rollo el juego. No puedes jugarlo porque ya sabéis que yo tenía problemas con la VR. Antes, ¿vale? Ya arreglado. Y no podía jugar a nada con VR. Y hubo un mapa que no puedes jugarlo, tío. Y tiene la pintaza brutal ese juego, tío. Ahí va Sonia, Yoshi. Corre, Sonia, mala como la cuerda. Voy a poner el ladito. Ahí va a dar la vuelta al tope. La Sonia quiere ganar hoy, ¿eh? Ahí está Yoshi detrás. Alehacker, Pablo, Ismatrigo, Vicente, Kuroneko, Chieko. Ahí está Vicentico, Vicentico, Barbino. Ahí está Kuroneko. Pablo. Eva Sonia. Yo, ha pasado, ¿eh? Ahí ya no. Está complicado pasarlo a la primera, ¿eh? Esta parte siempre las canicas se quedan atascadas aquí. Mira, Yoshi salió rápido, ¿eh? Yoshi sale como un petardo. Va a tope. A tope. A la velocidad de la luz. Y aquí atrás. Sonia es más mala que la cuerda. Quiere coger a Yoshi. Pero Yoshi queda en primera posición. Segunda posición para Sonia. Tercera posición va a ser para Alehacker. Y dale. Ahí llega Alehacker en tercera posición. Cuarta posición para Vicentico. Quinta posición para Ismatrigo, parece que. Ahí está. Y sexto, Pablo. Séptimo, Kuroneko. Octavo, Chieko. Minaoka. No, Chieko, corre el fuego. Chieko, Chieko. Ha entrado Chieko como el capítulo este de los Simpsons, que tiene los polvos pica pica con la Coca-Cola, el Homer Simpson, y dice: hijos de puta, jamás me atraparéis. Y tiene la Coca-Cola, se va corriendo y se ve la explosión y va corriendo así con el fuego. Pues guau, wow, ¿sabes? Entrar corriendo con el fuego detrás, tío. Vale, ¿entran todos? A ver, Season, Grand Prix. Mira, aquí está. Sonia, 5 puntitos. Yoshi, 3 puntitos. Chieko, 1 punto. Alec, 1 punto. Y Vicentico, 1 punto. Gente, última fase de carreras. Hop, skip and jump. Ahora sí, exclamación. Play para entrar en partida de caneca. Estamos en la tercera final de esta noche. De carreras de canicas. Luego nos vamos a ir a la última, a Royal Rumble. A la batalla real de canicas, donde una canica será la única que quede con vida. ¡Upa! Gracias por los hostitos, gente. Gracias a todos por los hosts. Y esta noche estáis todos invitados, ¿eh? Si queréis ir al VR Chat, estaremos todos en VR Chat esta noche. ¿Vale? Ahí tranquilos, charlando, en un sofá, calentito con una chimenea. A ver, no creo que pueda estar Davance, aunque Davance tiene, se lleva las quests, tío. No sé si se podrá meter, se la preguntaré si quiere usarlas desde su casa. Porque las quests son inalámbricas, son... No tiene por qué tener cable. Pero si se quiere apuntar, que se apunte. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Dice, ¿para qué sirven los puntos? Los puntos son para que te den los premios luego. Es como un torneo, es como una liga. Esta es la última fase de la liga, ¿vale? Luego vamos a ver quién se ha quedado primero, segundo, tercero. Y damos los puntos. Exclamación play. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5. Exclamación play para entrar. 4, 3, 2, 1. Bueno, ahí está Pablo, otro Pablo y a dos Pablos juntos, chaval. Dos Pablos juntos, ¿eh?
Sonia, Kuroneko, Chieko, Yoshi, Vicentico, Alehacker y Matrigo y Chogantosaurio. Vámonos. Mejor puntuación de Vicentico en 1.52. Ha hecho las canicas a tope, dando la vuelta. Van todas dando la vuelta ahí a tope. Yoshi, Pablo, Vicentico, Kuroneko. Ahí está Sonia dando la vuelta con Chogantosaurio. A ver quién entra en el agujerito. Isma es el primero en entrar. Segundo entra Choganto. Tercero entra Sonia. Ojo, 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 ojo. Ya salió Isma del bombo para Navidad, ¿eh? Ya sale Isma del bombo. Lo siguiente es el disparo del cañón. A ver. Se han atascado aquí, ¿eh? Se han quedado aquí chocándose las canicas. No pasan. Ahí pasa Isma. Cuidado al subirse aquí. Entra. Choganto también entra de milagro. Isma, apunten, fuego. Vale, han entrado los dos, perfecto. Ahí también entra Vicentico, Sonia, Pablo. Mientras le pego un buche de quita de agüita fresquita que había canjeado. Un segundito. Ah, no cae nadie. Se han caído unos cuantos, los acabo de decaerse, tío. Sonia, Pablo y Chieko se han caído. Los acabo de decaer. A ver. Vamos para acá. Kriwar, ¿qué pasó? ¿Le va Choganto? ¿Choganto fresco? Choganto pasa. Va solo, ¿eh? Va solo Choganto. Choganto esta noche VRChat, ¿no? Que tiene ya. Ya tiene full Bobby Tracking el Choganto. Ya puede mover las patejas. Ahí está Choganto. Llega Isma Trigo. Isma Trigo en segunda posición. Tercera posición para. Uy, 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 uy. Uy. Alehacker en tercera. Cuarto ha entrado Pablo GGG. Cinco Vicentico. Sexto Yoshi. Séptimo Kuroneko. Vamos a ver cómo queda la clasificación final. Un segundito. Vamos aquí a Streamloots. Regalar cofres. Regalar cofrecitos. Sonia más mala que la cuerda mala. Alehacker. Alehacker. 28, cofre entregado. El segundo es el Chogantosaurio. Y de la primera, más mala que la cuerda mala, Daenerys Targaryen. Sonia ha ganado hoy la competición. Vamos a la última, gente. Zamorio Sieko. Fíjate, Reis, Royal, Prime. Gente, ahora sí todos, exclamación play, va a entrar en partida de caninca. Tararara. Vamos a la última, gente. All in. También entro yo. Venga, join. Vámonos. Exclamación play para entrar en partida de canicas. Estamos en la última de esta noche. Battle Royale. Combate todos contra todos por la supervivencia. Aquí irán cayendo power-ups de botiquines, armas y demás. Y las canicas tienen que chocarse las unas con las otras para poder destruirse. Cuando comience la partida se os otorgará un objetivo al azar, el cual podéis cambiar con el comando exclamación target y el nombre de cualquier caneca que veáis en pantalla. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exclamación play para entrar en partida, gente, let's go. 10 y Vicentico, te metes a Jin, Sonia, Jin. Una hostia, Jin. Chieko, corre. Ha entrado por los pelos y eso. Vale, echamos, ¿eh? Let's go, let's go. Todos para adentro. Ahí está Loki. Ahí hay Pablo y Matrigo. Yo por aquí también, Vicentico. Ahí está Sonia. Mira, Sonia, qué mala que me está buscando. Déjame, Sonia. Ahí está, ya lo he cambiado. Ahora va Sonia por Vicentico. Y Vicentico va por Sonia. Mira, 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 está uno en una esquina y otro en otra esquina. Y se van a encontrar aquí. Mira, mira. Uy, qué mala la Sonia buscando a Vicentico. ¡Ay, que le pega a Vicentico! ¡Ay, que le pega a Sonia! ¡Ay, que Sonia se escapa! Y aquí están los demás luchando. Me hace gracia porque esos dos van aparte y luego está el combate aquí real. Aquí hay un montón de hostias para todo el mundo. Kuroneko elimina a Ismatrigo, hace la primera sangre. Vicentico elimina a Sonia. Pero ha salido muy tocado el combate.
Ahí está Pablo, Choganto, Yoshi. Pablo allí. Ah, bueno, para ir cayendo. Ahí está Pablo, Kuroneko, Chieko. Láser aquí, ojo. Oh, Dios, Choganto pilla el láser. Se acabó. Hemos muerto todos, gente. Un placer conoceros. Está disparando a Loki. Le impacta a Loki un disparo. Le pega otro disparo de vuelta. Ahí falla el disparo. Sigue disparando. Alex Hacker elimina a Pablo. Choganto elimina a Vicentico con un disparo. Tenemos un peligro, gente, aquí. ¡Niau! Sigue disparando todo el mundo. Ahí está Yoshi. Choganto elimina a Pablo. Choganto elimina a Chieko. Buah, qué masacre. Yoshi impacta a Choganto. Choganto elimina a Kuroneko. Dispara a Alex. Yoshi está buscando a Chocantosaurio. Ojo, ojo. Está abusando, tío. Está abusando. Ahí salta de hacker. Ojo, Yoshi va a toda velocidad a por Choganto. Impacta Yoshi, pero mata a Chocantosaurio a Yoshi, ¿eh? Último disparo ahí. Choganto dispara de espaldas y... no le da. Le va las balas por el lado. Alex Hacker está un disparo. Choganto sigue disparando. Otra pistola. Coge dos pistolas el Choganto, tío. Qué barbaridad. Choganto la gana ya. O sea, ya está harto. Dice Alex Hacker que nunca podrás cogerme con vida, Choganto. Adiós. Ha dicho que antes de que tú me revientes a tiros, hoy me quito de en medio. Choganto, pentakill con disparos. Alex Hacker, double kill. Yoshi con una kill. Kuroneko, una kill. Y Vicentico, una kill. Es como muy, muy difícil. Cuando una canica a full vida coge pistolas, la cosa jodía, ¿eh? O hacéis focus a esa canica o revienta. Es súper jodida. Bueno, Choganto, Chogantosaurio, campeón, el pistolero. Chogantosaurio a duales, ¿eh? Vale, vamos a tener cosas aquí. Vamos a hacer aquí ya reisita, que voy a cenar, que tengo más hambre que el perro un ciego. ¡Oh, Nito! Está Nito, tío. Espérate. Raid, Nito, ya, Nito. Gente, muchas gracias a todos por acompañar esta tarde con Alex Size. Ya luego iréis viendo cómo va evolucionando la casa y cómo vamos yendo a otros sitios, a otras mazmorras y demás, ¿vale? Hoy ha sido un poco de exploración y habrá otras de acción y de golpes y de masacres. Gente, si os quiere muchísimo, gracias a todos por acompañar esta noche con Alex Size. Y os espero luego a las 11:30 con VR Chat, ¿vale? Especial con Jasoncito, conmigo, con toda la gente que va a entrar en VR Chat. Gente, os vemos luego, tened cuidadito. Adiós, bajé a todo, gente. Gracias a todos por el apoyo, bits, suscripciones, follow, host y todo lo que haces por mí. Se os quiere mucho, gente. Feliz Navidad, pásenla bien, a cenar, a comer bien. Adiós, besito.